Me llamo Vito Scaletta. Nací en Sicilia en 1925. Ese crío soy yo. Estoy con mis padres y con mi hermana Francesca, delante de nuestra casa. No recuerdo gran cosa de la madre patria, salvo que éramos muy pobres. Un día mi padre decidió que era hora de marcharnos. Lejos de Sicilia, cruzamos el océano para empezar una nueva vida en América. Nunca había visto nada como Empire Bay. Era preciosa. Por otra parte, nunca había visto nada más sucio y asqueroso que nuestro nuevo apartamento de mierda. El sueño americano. Más bien una pesadilla. Mi padre empezó a trabajar en el puerto para el tipo que nos ayudó a emigrar. El trabajo era agotador y el poco dinero que ganaba se lo bebía. Mis padres me enviaron a la escuela a aprender inglés, y eso no iba a ocurrir en este barrio de italianos. Allí fue donde conocí a Joe. ¡Deprisa, Vito! Con el tiempo, Joe y yo nos hicimos amigos. Como los dos éramos pobres y no había mucho trabajo... ¡Mierda! Montamos un negocio por nuestra cuenta. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Vito, por aquí! ¡Tírame la bolsa! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Mierda! Muy bien, hijo de puta. Abre las piernas. ¡Joder! Las manos contra la valla. Lo siento, Vito. Bueno, aquella vez no salió tan bien. Corría el año 43. América estaba en guerra. Y el ejército quería chicos que hablasen italiano para ayudar en la invasión de Sicilia. Tenía 18. Y todo era mejor que la cárcel. ¿Cómo que no se puede volver a casa? Operación Husky. Me asignaron a la 504 de infantería para que viste. Se suponía que el 11 de julio saltaríamos de noche sobre la costa sur de Sicilia. Pero nos dieron los sentidos. Y saltamos sobre el interior. Sobrevivimos tres. Si no hubiera sido por la resistencia local, no lo habríamos conseguido. Así que cuando llegaron los soldados de Mussolini y empezaron a detener a todo el mundo, decidimos devolverles el favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Avete pensato male? Ma che demonio si spera? Scaricate al tipo della scalera! Gli altri c'è nella resistenza! Armato! Tirate una gran fai che despejare sul balcone, esa escaleta! ¡Siamo su detrás de los sacos! ¡Nuestro país! ¡Están retrocediendo! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Atrás! 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 Cabo, este tipo dice que tiene más tropas hacia aquí. Muy bien, Williams y tú encargados de ese nido de ametralladoras y luego buscad a los prisioneros. Cuantos más seamos, mejor. Escaleta, por aquí. Por aquí no se puede pasar. Parece que hemos encontrado la ametralladora. ¡Cuidado!
tienes una granada escaleta, sería un momento cojonudo para usarla. Mete una granada por... ¿Entero? Sí, por los pelos. Pues levanta el culo y pongámonos en marcha. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Davvero, Don Calò? Cacetto, un congego hanno samaritato come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, il jefe della mafia siciliana. Toda una guarnición de tropas se rindió ese día. ¿Por qué? ¿Por qué él se lo pidió? Mi suerte acabó en el 45. Los nazis me pegaron un balazo en la pierna. Eso fue más grave. Estuve en el hospital y me dieron un mes de permiso para volver a casa. Al menos un tiempo. ¡Vito! ¡Aquí! ¡Joe! ¡Bienvenido a casa! ¿Cómo sabías? Tengo mis fuentes. Venga, vámonos. Bonito coche. Viene con el territorio. Sé que quieres volver a casa, pero primero tomemos una cerveza. Claro. Empire Bay, dime la verdad. ¿Te echabas de menos? ¿Los osos cagan en el bosque? La ciudad nunca me ha tratado bien, pero cualquier cosa es mejor que un pozo de tirador. ¿Y esta mierda de tiempo? Dicen que este es el invierno más frío de la historia. En los periódicos dicen que nos tiraremos varias semanas así. Tranquilo, beberemos algo para entrar en calor. ¿Cuánto tiempo llevamos sin tomarnos una copa, Vito? ¿Dos años? Casi tres. ¿En la fiesta de Tony Saseli? Venga ya, Vito. La última copa fue después del velatorio de tu padre, justo antes de que te marcharas al frente. ¿Te acuerdas de sobra? No han pasado ni cinco minutos y ya estamos hablando de mi dichoso padre. ¿Cambiamos de tema? Bueno, dime. ¿Cómo estuvo aquello? He leído un montón de periódicos para saber qué pasaba. Y ya sabes lo poco que me gusta leer. Sí, lo sé. Derrotasteis a Mussolini, ¿no? Más o menos. Nos ayudó un tipo llamado Don Calò. No jodas. ¿Don Calò? Me suena. ¿De verdad? Claro. Conozco a tipos como él aquí. Mafiosos. Si trabajas para ellos, bien. Si los jodes, mueres. Veo que has estado ocupado. Ya. Te dieron una medalla, ¿no? Me la dio Patton en persona. ¡Hala! Eres todo un héroe de guerra, ¿eh? ¿Y luego qué? ¿Te follaste un casa? Sí, claro. Ese es el viejo continente. Aquí te follas a quien quieras y no le importa a nadie. Menudo país. Brindo por los Estados Unidos y por tu regreso a casa.
Salute. A salute, Centani. ¿Cómo es que has vuelto? ¿Te dejaron salir por buen comportamiento? No, me llevé un balazo hace un par de meses. Pasé un tiempo en el hospital y estoy de permiso. Espera un momento. ¿Vas a tener que volver? ¿Qué pensabas? La guerra sigue. No quieres volver, ¿a que no? Claro que no, pero ¿qué puedo hacer? Un momento. Espera aquí. Hola, Giuseppe. Soy Joe. ¿Te acuerdas del favor que me hiciste la semana pasada? El tipo se llama Vito Scaletta. Gracias, Giuseppe. Bien, nos vemos luego. Vale, escucha. Parece que tu herida es mucho más grave de lo que creían y los médicos dicen que no puedes seguir luchando. ¿Cómo? Oye, acabas de... Como te he dicho, conozco a gente. Los papeles oficiales estarán listos hoy. Cuando se trata de sellos y firmas, solo es cuestión de dinero. ¿Me tomas el pelo? ¿No es un poco arriesgado? El que podría acabar en la cárcel soy yo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Yo me ocupo. Considéralo un regalo de bienvenida. Y no te preocupes, los documentos estarán en orden. Confía en mí. Bueno, gracias. No hay de qué. Eres como un fratello, como mi hermano. Ahora puedes empezar a pensar en el futuro. Primero, tengo que ir a casa. Vale, ¿te llevo? No, gracias. Quiero andar un poco a ver qué ha cambiado desde que me fui. No hay problema. Saluda a tu hermana de mi parte. Y ven a verme luego. Tenemos mucho de qué hablar. No me puedo creer que hayas hecho eso. Gracias. Encantado. Mañana nos vemos. Hemos llegado. Gracias, quédate la vuelta. Mamá. Vito, mi niño, has vuelto. Creí que no volvería a verte. Francesca y yo te hemos visto. Lita, te hemos estado esperando. Ven aquí. Siéntate. Debes de estar hambriento, Vito. Francesca te ha hecho comida especial. Su patipollo. Te vendrá bien, te vendrá bien. Qué buena pinta, Franny. Qué pena que papá no viva para ver esto. Estaría orgulloso, Vito. Ya, claro. Vito, compórtate. Lo siento, mamá. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Danos salud para ganarlos, paz para disfrutarlos y amor para compartirlos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Deberías dormir un rato. La habitación está tal y como tú la dejaste. Os veo por la mañana. Duerme bien, mío bambino. Esto no sirve. Necesito un lugar en el que quedarme. ¿Tienes que volver pronto? En realidad, parece que no. Joe se ocupa del tema. ¿Joe? ¿Quieres meterte en líos otra vez? Mamá, ¿es que prefieres que vuelva y me disparen? No. Exacto. No. Quizá me ha salvado la vida. Vito, prométeme que no te meterás en más problemas con Joe. ¿Sabes? Tu padre solía trabajar en los muelles con un tal Papalardo. Es del sindicato. Ve a hablar con él. Y ponte a trabajar duro como tu padre. Habla con él. Por favor, prométeme que irás hoy a hablar con él. Vale, mamá, te lo prometo. Gracias, Dio. Me importa un bledo. Lo siento. Me da igual. Conseguiremos el dinero, oye, lo prometo. Todo. ¿Qué coño está pasando? ¡Vito! ¡Métete en tus asuntos, gilipollas! ¡No! ¿Ah, sí? ¿Te vas a meter en... ¡A la mierda! Sí, eso es. Lárgate de aquí de una puta vez. ¡Vais a lamentarlo! ¡Los dos! ¿De qué coño iba todo eso? Lo siento, Vito. No queríamos preocuparte con esto. ¿Preocuparme con qué?
Vamos, cuéntame qué está pasando, Franny. Antes de morir, papá pidió mucho dinero prestado a un usurero. Pensaba conseguir un trabajo mejor para pagarle. Lo descubrimos después de que te fueras a la guerra. ¿Cuánto? $2,000. ¿Qué? Lo peor es que quiere que le paguemos al final de esta semana o la deuda volverá a aumentar. No voy a ganar tanto dinero trabajando en el puerto. ¿Quién es el tipo? No lo sé, mamá, no me lo dice. No pasa nada, Vito. Saldremos adelante. Tranquila. Me ocuparé de esto. Lo prometo. Gracias, Vito. Cuídate mucho. Necesito dos de los grandes deprisa. Seguro que Joe podría ayudarme. ¿Es mal momento? ¿Qué va? Pasa, hablemos. ¡Buah! ¡Cerdo asqueroso! Recogí a estas tías a la vuelta del bar. Te estaba esperando. Vale, chicas, ya está bien por hoy. Tengo trabajo. Pasaos mañana, ¿vale? Seguiremos donde lo dejamos. Puerta a puerta. Vamos, Joey. ¿Por qué no nos divertimos todos juntos? Esto se acabó, nena. Vito y yo no nos hemos visto en mucho tiempo. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Parece que te va bien, Joey. No me quejo. Mira, esa tía hispana es una puta bomba. ¿Qué tal en casa? Bien. A mamá no le gustó que te mencionase. Ya sabes, quiere que busque un trabajo honrado. ¿Y lo vas a hacer? No tengo ni idea, pero no voy a cometer el mismo error que mi viejo. Tengo que pagar sus deudas, luego podré buscarme mi propia casa. Necesito dinero y con un trabajo normal no lo voy a lograr. Oye, quédate conmigo tanto tiempo como necesites. Te buscaremos un trabajo para que ganes pasta sin tener que matarte, ¿vale? Suena muy bien. Ahora vivo de los 20 pavos que me paga el Estado cada semana. Conozco a gente que paga bien por, digamos, trabajos arriesgados. Seguro que puedo conseguir algo para mi mejor amigo. Ir de obrero por la vida es un asco, eso está claro. Ya te digo. Vale, para empezar, te voy a presentar a Giuseppe y recogeremos los papeles de la baja. Vámonos. ¿Has ganado pasta para todo esto en los últimos 3 años? Más bien, en los 3 últimos meses. No he tenido tiempo para amueblarlo. ¿3 meses? Joder. Solo tienes que conocer a la gente adecuada. Y es fácil, porque me conoces a mí. Oye, ¿crees que podría...? ¿Qué? ¿Conducir, Vito? Las carreteras están heladas y nunca has llevado un coche. Joe, sí me he pasado casi toda la guerra conduciendo. Sí, pero esto no es un tanque, Vito. Es uno de los mejores coches que puedes comprar. No pilotaba un tanque, sino un Jeep. ¿Qué coño es un Jeep? Es un... Da igual. ¿Vas a dejarme conducir o no? Vale, vale. Toma las llaves. Pero ten muchísimo cuidado. Bienvenido a la tienda de Giuseppe. Un paraíso para los cacos. Tiene lo que necesites. Incluso vende permisos de armas y certificados falsos para tipos que no quieren volver a la guerra. Giuseppe. Hola, traigo Joe. Un nuevo cliente. Es legal, ¿no? Sí, señor. Muy legal. Se llama Vito. Es un viejo amigo. Este es Giuseppe, el mejor ladrón de cajas fuertes de Empire. Ya estoy retirado. ¿Qué tal? ¿Los papeles eran para ti? Ah, sí. ¿Ya los has terminado? Ha sido difícil, pero ya están, claro. Gracias. ¿Van a servir? El ejército no volverá a molestarte. Confía en mí. ¿Ves? ¿Qué te dije? Toma tu dinero. Coge tus papeles, Vito. También necesitamos unas ganzúas. ¡Eso! Y adivina quién paga. Gracias. Puedes probarla ahora. Ten. Usa esta cerradura. Solo tienes que insertar la ganzúa y levantar todos los dientes. ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Mikey! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal todo? ¡Mierda, Mike! ¿Podrías lavarte las manos de vez en cuando? Ahora necesito un puto baño. ¡Que he estado trabajando! Los currantes a veces nos manchamos. Además, acabo de limpiármelas. ¿Con qué? ¿Con el puto paño que usas para limpiar el retrete, sucio cabrón? Calla, ¿qué pasa contigo? ¿Eres del Departamento de Sanidad o has venido a hacer negocios? ¿Negocios? Por supuesto. Este es mi amigo Vito.
Vito, este es Mike Bruschi. No le des la mano, no tengo tanto jabón en casa. Encantado, Vito. Vito y yo somos viejos amigos. Acaba de volver de Europa y necesita dinero. Te puede ayudar con tu... problema de suministro. Yo respondo por él. Ajá. Muy bien. Yo te conté lo del negocio auxiliar, ¿no? Sí. Mira, solo quiero coches normales, nada llamativo. Te llevas algo por cada coche. Acepto los que pueda desguazar, pero no traigas a la poli, ¿vale? Si te siguen aquí, no tengo ni idea de quién eres, ¿entendido? Bien. ¡Maldición, Mike! ¡Has tocado mi abrigo con tus manazas sucias! ¡Me costó una fortuna! Vale, cálmate o te las meteré por el culo, mariquita. ¿Sabes lo que cuesta la tintorería hoy en día? ¡Mucho! ¿Y quién sabe si esta porquería sale? ¡Cállate ya! Escucha, Vito. Hoy necesito un Walter Coupé. Tengo clientes que buscan piezas, pero no encuentro un coche. Porque no tienes idea de dónde mirar. Cuando paso por Hunter, siempre veo uno aparcado. Sitio se llama The Lone Star. Pero eso es un barrio negro. Voy a llamar la atención. Mira, te daré 350 pavos por él. Vale la pena el riesgo, ¿no? 400. Trato hecho. Venga, Vito, en marcha, andiamo. Mientras tanto, te enviaré la factura de la tintorería. Vale, cambiaré de dirección, maldita rata. Oye, pon atención. Este es tu estreno, por así decirlo. Intenta no joderlo, ¿vale? Ten, Vito. Toma, por si acaso. Vale. Mike, ¿te importa que pruebe esto? Claro, tío. Adelante. Venga. Vea por esa chatarra vieja de ahí. Es esa belleza color crema de allí. Ten cuidado. Hazlo rápido y sale echando leches. Rompe la ventana si hace falta. Yo te espero, donde Mike. ¿Y si me meto en problemas? Pues los arreglas. Considéralo una prueba. Si fallas, creo que están buscando gente en la fábrica. Vale, solo pregunto. Buena suerte. Te veré luego, donde Mike. ¿Qué haces, hijo de puta? Misión cumplida. ¿Cómo fue? Chupado. Salvo porque el coche era de un puñado de negratas que trataron de matarme cuando te fuiste. Serían los Bombers. Hunters es su barrio. No te preocupes por tipos como ellos. Se pasan el día en la calle, charlando de mierdas, robando y drogándose. Veamos qué tienes aquí. Genial. No hay manchas, limpio. ¿De dónde sacó el dinero para comprarlo? Seguramente lo robó. Pero está bien. ¿Cuánto dije que te iba a dar? 600. Me gusta tu amigo, Joe. Aquí tienes tus 400. Pásate otra vez por aquí y haremos más negocios. Claro, Mike. Nos vemos, Mike. Volveré por aquí muy pronto. Vale, chicos. Hasta la vista. Toma tus 300 pavos. Me llevo una parte como intermediario. La próxima vez lo haces solo. Vale. Gracias, Joe. Palacio del Placer de Joe. Al habla Vito. Vito, ¿por qué no viniste anoche a casa? Me tenías muy preocupada. ¿Mamá? No sabía que tenías el número de Joe. ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí, me dijo que fuera hoy a verlo. Espero que tenga trabajo para mí. Vale, Vito. Suerte, mio bambino. Vale, adiós, mamá. ¡Cierra! ¡Que entra el fresco! ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo. ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Scaletta. Mi padre trabajaba para él y busco trabajo, así que aquí estoy. Bueno, vienes al lugar adecuado, chico. Federico Papalardo a tu servicio. Puedes llamarme Derek. Creo que recuerdo a tu padre. Era honrado, pero bebía demasiado. ¿A qué se dedica ahora?
Murió. Oh, bueno. Todos tenemos que morir, ¿no, Steve? Claro, Derek. ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte. Hay un nuevo cargamento para descargar. Steve te enseñará todo. Ahora vete, que se me enfría el filete. ¿Has acabado? Eso es. Y puedes quedarte los 10 pavos. Dije que quería un trabajo, no hacer de esclavo. Ya, pues lárgate echando leches. Y no vuelvas a asomar la jeta por aquí. Tranquilo. Puedo ganar 100 veces más trabajando para Industrias Bárbaro. Espera. ¿Bárbaro? ¿Joe Bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda. Nadie que trabaje para Joe mueve cajas por 10 pavos. ¿Pero qué diablos haces? Ven conmigo. ¿Qué pasa? No le gusta el trabajo manual. ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe. Tonterías. ¿Por qué querría mover cajas si trabaja con Joe? Tienes que explicármelo, chico. ¿De qué va esto? Bueno, mi madre quería que te pidiese un trabajo honrado, pero necesito dinero y esto no es suficiente. ¡Mujeres! Son todas iguales, ¿verdad, Steve? Claro, Derek. No quiere que vayas con Joe, ¿verdad? Mi madre era igual y mira en qué me he convertido. Jefe del sindicato. Tengo todo el puto puerto a mis pies. ¿Cómo está Joe? Bien, supongo. ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia. Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo. Oye, entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado. Claro. No te importará que telefone a Joe, ¿verdad? No, sigue. ¿Dónde he puesto su número? Oh, aquí está. Puede que no esté en casa. Sería una pena. Hola, Joe. Oye, soy Derek. Mira, tengo aquí a un tipo. ¿Cómo decías que te llamas? Vito. Vito. Busca trabajo y dice que es amigo tuyo. Un buen amigo. Solo quería comprobar que... Ajá. ¡Claro! Un héroe de guerra y todo eso. Vale, vale, vale. Gracias. Luego hablamos. Lo siento, tenía que verificarlo. Joe dice que acabas de regresar de Italia. Debes de ser competente. Si quieres ganar más dinero, tengo un trabajo para ti. Los tipos del puerto se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero, pero la mitad no lo hace. Necesito que alguien les dé un toque. 10 pavos por cabeza. ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran. Ya veo. ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza. Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo, ¿entiendes? Por eso no he mandado a Steve. ¿Verdad, Steve? Sí, jefe. Consigue al menos 150 pavos y te daré 50. Solo por dar un paseo. Disfrutar de la brisa marina y conocer a gente nueva. Dinero fácil, ¿eh? ¿Qué me dices? Hey, Derek quiere que pagues la cuota del barbero. Claro, aquí tienes. No, no quiero problemas. La próxima vez no lo dejes para el final. Colega, Derek quiere la cuota del barbero. Mira, capullo, no estoy de humor. Fuera de mi vista antes de que te atice. Ah, no, colega. Derek quiere su dinero. A la mierda, Derek. ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Lo has dicho tú, no yo. Pues inténtalo, cabrón. Vale. ¿Alguien más tiene inconveniente en pagarle al puto barbero? Aquí tienes el dinero, patrón.
Buen trabajo. Toma tu parte. He visto cómo le diste a Bill. Bien hecho. Cuando intentó eso, a Steve por poco le da una paliza. ¿Eh, Steve? Cierto, Derek. Toma un extra por ocuparte de él. Gracias. Ese tipo nos ha tocado los huevos. Vete, chaval. Ahora tengo que volver al trabajo. Y saluda a tu madre. Dile que ahora eres mi nuevo ayudante. Vale, lo haré. Hasta luego. ¿Dónde has estado? He venido en cuanto me ha llamado. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿por? El tipo al que veremos es uno de ellos. Se llama Henry Tomasino. Creo que tiene algo gordo para nosotros. No jodas. Sí. Se acabaron los curros de poca monta. Es hora de ganar pasta gansa. Mira, aquí viene. No digas ninguna estupidez. Henry, ¿qué tal? Hola, Joe. ¿Es él? Sí, es Vito, un viejo amigo. Encantado, Henry. ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry. Le confiaría mi vida. Escuchad, tengo un trabajo para vosotros. Bien pagado. Necesito cupones de gasolina. Valen una fortuna por la carestía. ¿De dónde los sacamos? Están en la oficina de precios. Eso es una agencia federal del gobierno, ¿no es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No. Solo intento pensar en cómo conseguirlo. No puede ser tan difícil. Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche, pero las llaves estarán por ahí. ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros. Su hermana trabaja allí. ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo. Se llama María Agnello. Ten la dirección, dile que vas de mi parte. Vale, ¿y la caja fuerte? ¿Y si no están las llaves? Es tu problema. ¿Cuánto pagas? Voy a pagar 600 pavos por 10.000 galones en cupones. Vale, lo haremos. No, quiero que Vito lo haga solo. Tengo otro trabajo para ti, yo. ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré. Y que no se te olvide ir armado. Nunca se sabe qué pasará. Más vale prevenir que curar, ¿capisci? Espera, esto no es como atracar una licorería. Quiero un trabajo limpio. Si salta la alarma, tu parte se reduce, ¿capisci? Sí, lo tengo. He entendido. Cuando acabes, vuelve y haremos cuentas. Hasta la vista. Suerte, Vito. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí, hola, señora. Me envía Henry Tomasino. Dijo que quizá podría ayudarme con un problemilla en la oficina de administración de precios. Sí, estoy al tanto. ¿Para qué me necesitas? Tengo que entrar esta noche. Muy bien. Mira, mi hermana está en el hospital. Si me llevas, te contaré todo lo que necesitas saber. Está justo enfrente de la OAP, así que no te tendrás que desviar. No hay problema. Bien, ¿cómo ha ido? Las cosas salieron mal. No pude hacer nada. Teníamos un trato, ¿recuerdas? Un tercio del dinero, si hay problemas. A ver qué tenemos aquí. Mierda. ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo a que sí. Esos cupones tienen fecha de caducidad. Y la fecha es mañana. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán inútiles. Pero espera. Si los llevas a la gasolinera antes de medianoche, a lo mejor te los sellan y los canjean. Llévalos a todas las gasolineras de la ciudad. O está hecho para medianoche o estamos jodidos. Si no los vendes, no sacas nada. Un momento. Ese no era el trato. No dijiste nada de fechas de caducidad. Bueno, son cosas que pasan. Mira, arregla esto y no lo olvidaré. Confía en mí. Ahora vete. Cuanto antes empieces, más dinero para ti. Dios. Vaya, creía que no sabía escribir. Tenemos otro trabajo, algo muy grande. Trae un arma y unas ganzúas. Mira quién ha venido. ¿Dónde estaba? ¿En la cama todo el día? Puedo descansar un poco tras el último trabajo, ¿no? ¿Qué va a ser, señor? Café. Solo por ahora. Cuando Alberto se entere de esto, se va a armar la de San Quintín. Te va
lo aseguro. Me han dicho que anoche no te fue muy bien. Bueno, no fue culpa mía. Cosas que pasan. Venga, amigos, relajaos. Es un negocio con riesgo. Si no te gusta, puedes ir a partirte la espalda por nada a los muelles. Perdona, Henry. Solo estaba quejándome. ¿Y lo de esta noche? Lo que hablamos ayer todavía sigue. Lo veremos ahora. Pues son 2 meses de más. ¡Es demasiado! ¡Quiero mi dinero! ¿Qué se cree? ¿Que dirijo una organización caritativa? Hazlo ahora. ¿Quién era? No necesitas saberlo por ahora. Vale, atiende. Hay un tipo que debe dinero al jefe. Se lo prestó para abrir una joyería y no se lo está devolviendo lo bastante rápido. Esta noche vamos a cobrar en joyas. Más un pequeño extra por las molestias. Joe, detalles. La joyería está en el centro comercial que hay en mitad de la ciudad. De noche no hay guardias, así que no tenemos más que forzar la cerradura y entrar. Suena demasiado fácil. Porque es muy fácil. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado contigo? Lo dice quien no sabe cambiar una bombilla. Mira, no te preocupes, he pensado en todo. Tengo unos uniformes de la compañía telefónica para fingir que arreglamos algo. Bueno, vamos. Bien, vamos a ramplar con todo. Solo hay que esperar a que sea de noche. ¿Qué coño es esto? ¡Venga! ¡Los polis llegarán en cualquier momento! ¡Deprisa! ¿Puto Brian O'Neill? ¿Qué coño es esto? ¡Maldito cabrón! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Bárbaro! ¿Qué coño haces aquí? Llegas tarde, jefe. Aquí no queda nada para ti. ¡A la mierda, gordo! ¡Este es nuestro atraco! Si queréis salir de aquí de una pieza, será mejor bueno, que nos lo deis todo. Bueno, el cartel de fuera todo. No dice que el local sea de Brian O'Neill. Si lo fuera, no lo habría robado. Le habría prendido fuego. Tenemos un 1031 en el centro comercial de Westside. Robo en curso. 854. Vamos allá. Y sugiero que desaparezcáis antes de que llegue la poli. ¡Oh, joder! ¡Chupa mi peludo culo! Vámonos echando leches. ¡Ven aquí de una vez! ¿Estás esperando una puta invitación o qué? ¡Por ahí! ¡Disparad! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Casi te caes! Sí, casi me lo hago encima. ¿A dónde han ido? Ha debido de irse por aquí. ¡A la mierda! ¡No me pagan lo suficiente! ¡Poli, cabrón! ¡No he hecho nada! ¡Se les acabó la suerte! ¿Quién coño era eso? Controlada. Brian O'Neill, un irlandés chalado. No es muy listo, suele sí, trabajar. No mal. Creo que fuera el cerebro de la operación. ¡Mierda! ¡La poli! ¡Vamos, apártate de la luz! ¡Deprisa! Vale. ¡Vamos, dame vamos! La iré a librarme del material. Vale, amigo, te veo en casa. Procura que no te pillen por el camino. Hola, guapo. Hola. Joe no está aquí ahora. Te espera para comer en el local de Freddy. Ya veo. Qué lástima que durmieras cuando llegué. Hubiera sido... otra vez será. Adiós. Oh, qué pasada. ¡Te jodan! ¡Estúpida zorra! ¡Pero ¡vuelve yo... aquí! Si no sabes conducir, quédate en casa, que es lo tuyo. ¿Esa no es la chica de Joe? Bueno, al menos una de ellas. Me has jodido el coche, así que voy a joderte el tuyo. ¡Mira mi puto coche! ¡Ey, amigo, ya basta! ¿Tú quién coño eres? Alguien a quien no le gusta oírte hablarle así a una mujer. Así que, ¿por qué no te callas de una puta vez y te largas antes de que me cabree? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es tu novia o algo así?
Si ella no va a pagar por esto, lo harás tú. Una palabra más y necesitarás una dentadura nueva. Ahora largo de aquí. Yo... ¿Qué te he dicho? Gracias, guapo. Te debo una. ¿Quieres venir a mi casa a tomar un trozo de tarta? Sí, gracias, pero tengo que irme, ¿de verdad? Te gustará, te lo prometo. Ahora tengo que irme. Nos vemos. Hola, chico. Hola. Oye, Vito, este es Luca Gurino. Quiere hablar con Joey contigo. Luca, este es Vito. Encantado, señor Gurino. No seas tan formal. Llámame Luca. Siéntate, Vito. ¿Qué va a hacer, señor? Lo mismo. Y rápido. Me he enterado de vuestro encuentro con los irlandeses. Una historia genial. Y quiero felicitaros por un trabajo bien hecho. ¡Salute! ¡Salute! Hicisteis un buen trabajo. No hay mucha gente con agallas para algo así. Me pregunto si estáis listos para dar el siguiente paso. Sí, claro. ¿Siguiente paso? Me refiero a cargarse a alguien solo porque alguien lo señale y te diga que lo hagas. Estuve en la guerra, señor Gurino. Mataba a quien me decían que matara. Indeseables para el presidente. ¡Qué bueno! El presidente. Me gusta. Pero tú te refieres a los Krauts, ¿no? Ya sabes, los malos. No me refiero a esos. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Bien. Necesitamos a gente así. Que siga órdenes, sin hacer preguntas. Si hacéis el siguiente tan bien como el anterior, entonces puede que entréis en la familia. Después de pagar la cuota de entrada, claro. ¿Y cuánto es eso? 5.000 cada uno. ¡Eso es una fortuna! No dije que fuese barato, ¿eh? Pero créeme... Los beneficios compensan el precio. Voy a dejar que lo penséis. Henry os contará el resto. Ya nos veremos. Estás aquí. Hola, jefe. ¿Te has ocupado del asunto que comentamos? Sí, sí, está todo bajo control, Henry. Eso dijiste la última vez. No vuelvas a defraudarme. Jefe, prometí. ¡No! Ven conmigo. Tenemos otros asuntos de los que hablar. Henry, ¿de qué clase de trabajo hablamos? Eliminar a un tipo. Me lo han encargado y necesito Gracias. Ayuda. Ahí entréis vosotros. ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río. Le hemos avisado, pero se cree intocable. Ajá. ¿Y lo es? Bueno, alguien intentó cargárselo una vez. ¿Y? Digamos que lo subestimaron un poco. ¿Cuánto es un poco? Bastante. Vamos, que murieron todos, ¿no? Ellos la jodieron, nosotros no. He alquilado un apartamento que está frente a su negocio. Esperaremos allí hasta que aparezca el puto gordo y luego, ¡pum!, nos lo cargamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una MG-42. ¿De dónde vamos a sacar una MG-42? De Harry. Sí. Un veterano, como tú. Tiene una tienda de armas privada en Kingston. Puede conseguir de todo, desde un tirachinas a una bazooka. Y no te pide una puta licencia de armas. Vale, Joe y yo iremos al apartamento. Tú recoge la ametralladora en la tienda de Harry en Kingston. Está pagada, dile que vas de mi parte. Luego ven al apartamento. Está en Sand Island, justo enfrente de la destilería. Apartamento 233. Muy bien, 233, entendido. Os veré en un rato. Vale, hasta luego. Suerte. ¿Hola? Así que eres el tipo del que me habló Henry, ¿eh? Sí.
¿Tiene su mercancía? Bueno, aquí está. MG-42, hecha en Alemania. La llamábamos la segadora de Hitler. Es una belleza. 11 kilos de peso. Calibre 7.92. 1.200 balas por minuto, la más rápida del mundo. Cintas de 250 balas, alcance efectivo de 1.200 metros y muy fiable. No sé qué estáis cazando, pero si no es un puto tanque, sayonara, baby. Oye, ¿quieres que te enseñe a usarla? No, gracias. Sé cómo funciona. También estuve en la guerra. No jodas, oye, ¿bromeas? Espera, ¿dónde estuviste? ¿Fue en Normandía, eh? No, ¿en África? Vale, déjame adivinarlo. Operación Husky. ¿Sí? ¿En qué unidad? 504 paracaidista. ¡No jodas! ¿Eras paracaidista? He oído que era bastante duro. Sí, bueno, no era fácil. Volví a casa cuando me hirieron. ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz. ¡Caramba! ¡Tienes una cruz! Pues déjame decirte que no las dan a la ligera. Estuve en Normandía, en la playa de Utah. Y no fue nada fácil, pero... cuando escalaba un muro a la vuelta, me saqué el ojo con la rama de un puto árbol. Bueno, sirvió para que me mandasen a casa. Oye, tengo que irme. De acuerdo. Por cierto, me llamo Harry. Vito. Encantado, Vito, en serio. Si necesitas material, ya sabes dónde estoy. Ten, toma. Espero que hayas venido en coche, pesa bastante. Oye, gracias. Encantado. ¿De dónde eres, Henry? Sicilia. ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini. ¿Te pagó el billete? No seas listillo, Joe. Mi padre era un hombre de honor. Las cosas se pusieron muy feas cuando Mussolini subió al poder. Mi viejo pensó que me encerrarían o me reclutarían, así que me envió aquí y me consiguió un trabajo con Clemente. ¿Qué le pasó a tu padre? Decía que era muy viejo para viajar. Mussolini hizo que lo detuvieran y murió en la cárcel. Ni siquiera devolvieron el cadáver para enterrarlo. ¡Qué putada! ¿Cómo hablas tan bien el idioma? ¡Vienen! ¡Los coches negros! ¡Vito, al gordo! ¡Hay que cargárselo antes de que entre en el edificio! ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Vienen armas! ¡Vienen espectáculo! ¡Vienen armas! ¡Aquí, en esta ventana! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Es el casado! ¡Estoy! ¡No lo hagas! ¿Viste por pensar favor! ¡Te lo haré lo que quieras! ¡Haré lo que sea! ¡Pero no me mates! ¡Por Dios! Te envío el recuerdo. ¡Joder! ¡Una mierda! ¡Joder! Henry, ¿estás bien? ¿Dónde te ha dado? ¿Cómo coño voy a estar bien? ¡Me ha disparado en la puta pierna! ¿Así? ¡Hijo de puta! Está sangrando bastante. Llevadme con el Greco. ¿Puto pintor? ¡No! ¡El médico, idiota! Te llevaremos en un santiamén. ¡El griego vive en Highbrook! Venga, vamos al coche. ¡Mamma mía! ¡Pesas más de lo que parece! Vale. ¡Oh, Dios! ¿Eres el Greco, el médico? No, soy el Greco, el puto pintor. Nuestro amigo necesita ayuda. Se desangra. Gracias. Dios, Henry. Metedlo dentro.
Tengo tu dinero. Del trabajo, toma. No había ninguna prisa, pero gracias. Sí, sí. Gracias por todo. Espero que te cures. Ya. ¿Y yo? Me quedaré aquí. Nos vemos luego en mi casa. Vale. Vito, hola, ¿qué tal? Aya, no, solo quería darte el dinero de la deuda de papá. Oh, Vito, es genial. Iba a intentar pedir que me dejaran pagar a plazos. Tengo algo de dinero. Él no nos haría daño. No estés tan segura, pero ahora da igual. Aquí tienes. ¿De dónde has sacado el dinero, Vito? No habrás hecho alguna tontería, ¿verdad? Tranquila, no pasa nada. Gracias, Vito. Gracias. No es nada. Oye, mejor me voy, no quiero que mamá me vea. También preguntará por el dinero. No te preocupes, inventaré algo. Bien. Dale un beso de mi parte, ¿vale? Cuídate mucho, Vito. ¿Vito Scaletta? Sí. ¿Qué quiere? Queda detenido por distribuir ilegalmente cupones federales de racionamiento. Venga con nosotros. Un empleado de la gasolinera era un chivato. Me delató y obligaron a mi madre a decirles dónde estaba, pero no tenían ni idea de para quién trabajaba y yo no iba a decírselo. Henry me consiguió un abogado cortesía de su jefe Clemente. Estaba hundido en la mierda, pero al menos tenía un flotador. Habría sido mucho peor si hubiesen sabido de mis otras actividades. Un delito aún más grave al considerar que participó en el robo de recursos nacionales cuando más falta le hacen a nuestro país. Un hecho muy grave que usted, señor Scaletta, un veterano de guerra condecorado, debería... Era bueno, pero ni siquiera él pudo sacarme de esta. Era una causa perdida. 3 meses después... tenía el veredicto. Vittorio Antonio Scaletta, por sus crímenes contra la gente de esta ciudad y de este gran país, este tribunal lo sentencia 10 años en una cárcel federal. La cárcel federal. Ladrones, asesinos, pederastas, todos aquí. Lo peor de lo peor. ¡Vale, en fila, caballeros! Seguidme de uno en uno y no hagáis ninguna tontería. Siento, no ¿Qué puedo. Pasa? ¿Es que no hablas nuestro idioma? Déjame que te enseñe. ¿Qué? ¿Disfrutas, tarado? ¡Ahora! ¡No! ¡Levántate y por vuelve favor. A la fila! ¡Muévete! Listillo, no me hagas repetir. ¡Vuelve a la fila! ¡Lo veo!
¡Alto ahí! ¡Girad a la derecha! ¡A la otra derecha! Escuchad, capullos. Soy el capitán Terence Stone y esta es mi cárcel. Estáis aquí dentro porque no sabéis comportaros como seres humanos normales en el exterior. No os equivoquéis. Ahora vuestros traseros me pertenecen y vais a hacer lo que yo diga o lo lamentaréis. Si me jodéis, yo os joderé a vosotros todo el día. Estáis aquí para que os rehabiliten y eso es lo que vamos a hacer. Lo juro. ¡Vale, gilipollas! ¡Vamos a soltaros un rato para que podáis limpiaros! ¡Poneos en fila y seguidme! ¡Bienvenidas a la peluquería! ¡Os vamos a dejar jodidamente preciosas! ¿A mí también? Yo no tengo nada que soltar. ¡Cállate, bola de billar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Subnormal! ¡Haz lo que te dicen, coño! Escucha, guapo. Si no haces lo que te dicen, tendremos que meterte en el agujero. ¡Sígueme! Nueva casa para los próximos 10 años. Parecía una mierda y olía a pis. Habría preferido esquivar balas en Europa a esto. Tras 3 días llenos de acción mirando una pared, recibí un mensaje de Joe para contactar con un tipo llamado Leo Galante, que en teoría podía ayudarme. En ese sitio no se podía sobrevivir sin ayuda. Yo te conozco. Eres el italiano que estaba con Bárbaro en la joyería. ¡Estoy en este infierno por tu culpa! Te encerraron porque eres un estúpido loco de mierda. ¡Mamá tenía razón! ¡Dios existe! Y te ha enviado aquí, puto italiano, para que tú... ¡me las pagues con intereses! ¡Qué interesante! ¿Hacemos una apuesta? ¡Te voy a destrozar, cabrón! ¡Atrás! Basta. ¿Me oís? Separado. ¡Fuera de aquí, coño! Vamos a daros un poco de tiempo para que penséis en lo que habéis hecho. ¡Callaos! O'Neill casi me arranca la cabeza. Pero le planté cara. Voy a decirte una cosa. Cuando estás en la trena, eso importa mucho más de lo que crees. ¿Cuánto tiempo piensas tenerlo aquí? Hasta que aprenda la lección. No va a poder ser. ¿Él puede pelear? Debería. Los muchachos no lo zurraron demasiado después de la pelea del patio. Es aquí. Abre.
Venga arriba, Escaleta. Te espera una visita. Me llamo Leo Galante. Creo que quieres hablar conmigo. Sí. Uno de los chicos de Clemente me dijo que hablara contigo por... si me podías ayudar. Que le den a Clemente. Aquí dentro no protejo a sus muchachos. Pero vi cómo te ocupaste del irlandés, O'Neill. Podría ser útil. Acompáñame. Escuchadme. Este es Vito. Va a echarnos una mano. A Pepe le espera una gran pelea contra O'Neill. Necesita un sparring. Y por lo que estuve viendo en el patio, eres el hombre idóneo. Vas a ayudarnos. A cambio estarás bajo mi protección. ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino. Es una oferta que no puedo rechazar, ¿eh? No recuerdo pedir nada. ¡Venga, muchachos! ¡Manos a la obra! Vale, hoy vamos a trabajar en tus contras. Vito, quiero que golpees a Pepe. Intenta sacudirle en el mentón. Pepe, esquiva el puñetazo como te enseñé y aprovecha el impulso para lanzar un golpe. ¡Venga, adelante! ¡Así se hace! ¡Baja ese mentón de caballo, joder! ¡Juego de piernas, Pepe! ¡Acuérdate! Es bueno. ¡Vaya, menuda sorpresa! ¿Es un entrenamiento o un combate? ¡Cambio de planes, grandullón! Este chaval tiene madera. Vas a practicar las contras. Venga, Vito, a ver si puedes hacerlo otra vez. Es una buena baza. Pillarás desprevenidos a casi todos, aunque Pepe no es un cualquiera. Muy bien, chaval. Lanza buena. Otros dos de esos. Uno más, Vito. Joder, qué daño. Eso es. Aprendes deprisa, chaval. Chicos, ya basta por hoy. Lo habéis hecho muy bien. ¿Cómo era tu relación con Clemente, Vito? Nunca llegué a conocerlo. Siempre trataba con Henry Tomasino o con Luca Gurino. Es increíble que ese chupapollas de Gurino siga vivo. ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno, hicimos un par de trabajitos para ellos y... Luca nos dijo que nos metería en la familia a cambio de 5.000. ¿Qué? Típico del puto Alberto. Siempre ha sido un cabrón deshonesto. ¿Entonces es más de lo normal? Sí, como 5.000 más de lo normal. No se paga para entrar, Vito. Te dejan entrar en la familia cuando demuestras que eres leal, productivo y que soportas... ya sabes, esta vida. De todos modos, me has dado un dato interesante. Cuando se sepa, Alberto y Luca tendrán que dar explicaciones. ¿A quién? ¡Dios! No te preocupes, ya hablaremos de ello después. Venga, dame otras 20. ¡Ten cuidado, Wylow! Si no tuvieras los ojos medio cerrados, me habrías visto venir, gilipollas. Galante. Blanco tramposo. Me alegro mucho de verte, señor Wu. ¿Tramposo? ¿Apostaste por tu chico y perdió? Así son las cosas aquí. Pues Wu, ofrece levancha. Podemos arreglarlo. ¿Te apuntas, Vito? ¿Contra un chino? Que se suba una escalera y que venga. Muy bien, Wu. Te concedo la revancha. Y esta vez déjate de rollos chinorris. Mira, los chinorris son unos cabrones muy ágiles. No intentes lanzar fuertes directos al principio, porque no les alcanzarás. ¿Y qué se supone que debo hacer? Golpea deprisa y cánsalo. Cuando afloje, bajará la guardia y podrás ir a noquearlo. ¡Sal y demuestra lo que vales! ¿Después de que Vito se coma a vuestro chico, le daréis una galleta de la fortuna? Debo aprender ese estilo. ¡Ya!
matadlo de paliza! ¡Con él y matadlo de paliza! ¡Así! ¡Dale patada! ¡Dale patada de prisa! ¡Oye! ¡Debió estudiar más! ¡Tú matadlo de paliza! ¡Con él y matadlo de paliza! ¡Así! ¡Dale patada! ¡Dale patada de prisa! ¡Así! ¡Dale! Esto no culil con el estilo del tigre. Vamos, Escaleta, llegas tarde al trabajo. Oye, escucha, Vito tiene el día libre por cortesía del señor Galante. Vale. No te acostumbres, Escaleta. Bien, acompáñame, Vito. ¿Vamos a entrenar más? Más o menos, ya verás. Buenos días. Buenos días, señor Galante. ¿Hoy no entrenamos? No exactamente. Los negratas nos han retado. Y no quiero que sacudan a Pepe antes de su gran combate con O'Neill. Quiero que pelees tú. Te servirá de práctica. Vamos. Tu rival es un cabronazo muy fuerte, pero no es muy listo. Lucha con el corazón, no con la cabeza. Si lo cabreas, bajará la guardia y podrás sacudirle. ¡Adelante! ¡Haz que me sienta orgulloso! ¡Fíjate tú! Voy a dar una lección a este blanquito flacucho. Le voy a dar tal paliza que la va a sentir su madre. Espero que estéis listos para perder. ¡Ah, venga! ¡Mi abuela pega más fuerte! ¡Vagueando como siempre, ¿verdad? Gane o pierda, seguro que vuestro chico no habrá trabajado tanto en su puta vida. ¡Ahora, Vito, agárralo y noquéalo! ¡Es tu oportunidad! ¡Déjalo sin conocimiento! ¡Enorme, chaval! ¡Enorme! Toma tu parte, Vito. Te la has ganado. ¡Viene uno de los guardias! ¿Qué coño pasa? ¿Os estáis haciendo pajas? Venga, Escaleta. Tienes visita. Hola, Vito. Hola, Franny. ¿Qué tal? Estoy bien. Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás? Bueno... Tengo que contarte algo. Voy a casarme, Vito. ¡Oh, Madonna! ¡Es genial! Me debería haber pedido permiso, pero... Me alegro por ti. Vito, estás en la cárcel. Mírate. ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón. No me des otro. Déjalo, ¿vale? Vito, ocurre otra cosa. Es mamá. ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito. Lleva así desde hace varias semanas y no mejora. Mira, Frank. A tu maldad. Vito. No, no, en serio. No voy a necesitarlo por ahora. Bueno, tengo que irme. Oye, mira, cuida de mamá. La quiero mucho. Lo haré. Gracias, Vito. Adiós. ¡Vamos, Escaleta! ¡Los baños no se van a limpiar solos!
¿Eres la nueva señora de la limpieza? Sígueme. Ai sei roinan ni nemen esa lieta tu saiado tu saiado Ai sei roinan ni nemen esa lieta tu saiado tu saiado Que reluzca mi tap de prisa. Callaos de una puta vez. Tranquilos, solo ejercito un poco las cuerdas vocales. Como sigas, yo sí que te voy a dar ejercicio, ¿lo pillas? Vale, vale. En una panda de cultos. ¿Qué pasa? Sigue limpiando, si no. Parece que este sigue sucio. Vuelve a limpiarlo. Vale, ya basta. Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas. ¡En marcha! ¡Escaleta! ¡Despelótate y aséate! ¿Vale? ¡Moveos! Frankie, tenemos un asuntillo del que ocuparnos. ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Claro que sí. Divertíos, putos cabrones. Me gustan tus cicatrices, guapo. ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón. Has elegido el culo equivocado. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides. Tengo una idea mejor. Vete a dar por culo a tus colegas. Mejor aún, vete tú a tomar por culo. Vale, pues a la fuerza. Es hora de ¡vamos, Peque! Bailemos en Can. Podría haber sido mucho más fácil. Hazlo otra vez, me estoy poniendo. Joder, ¿cómo se resiste? Corre, John, no hay mucho tiempo. Aquí. ¿Y dónde está Frank? Ya sabes de qué va esto. Oh, esto ha llegado hoy. Querrás leerlo. Es importante. Mientras Francesca me visitaba.
en lugar de pagar un buen médico y un regalo de bodas. Todo mi dinero se fue en un funeral. El señor Galante quiere hablar contigo. Acompáñame. Me alegro de verte. ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio. Un par de ellos atacaron ayer a Pepe. Fueron más de un par. Sí, vale, pero no vamos a dejarlo pasar. ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo. Ha costado lo suyo, pero ahora mismo O'Neill está solo en el gimnasio. Los guardias tardarán lo suyo. Vas a darle una buena paliza. Le rompes un par de huesos como me hicieron a mí. ¿Vale? Sí, vale. Vale, ven conmigo. Mucha mierda. Esperaré aquí. Si los guardias vuelven antes, te avisaré. Bien. Muy bien, adelante. Hey, O'Neill. Tengo un asuntillo pendiente contigo. Justo a quien yo quería ver. ¡Ven aquí, Mari! ¡Nada de nada! ¡Más fuerte! ¡Los ¡Buen golpe! ¡Mi madre me pegaba más! ¿No sabes hacerlo mejor? Voy a acabar. Joder, ¿de qué estás hecho? Vas a tener que hacerlo mejor, niña. ¡Vuelve a intentarlo! ¡Esta vez no voy a ser tú! Salió muy bien. Nunca descubrieron quién lo hizo. Leo arregló que me trasladaran a su celda. Bueno, más bien era una suite. La vida mejoraba por momentos. Y Vito, ¿qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé. Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente. Sí, será mejor que te olvides de ese viejo cabrón. Fíate de mí, Alberto es un chupapollas. Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas. No te preocupes. Lo pagará. Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas. Va a tener que explicarse. ¿A quién? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto. Verás, en esta ciudad hay más de una familia. Hay tres. Y cada familia controla su propio barrio. Existen reglas. Y en caso de desacuerdo, los jefes de las familias se reúnen para resolverlo en una comisión. Genial. ¿Y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No. Nada de eso. Eres joven y listo y has demostrado que puedes callarte. Eres el tipo de persona que todos quieren tener con ellos. Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros. Hay otros dos jefes además de Clemente. Uno es Carlo Falcone. Y el otro es Frank Vinci. Carlo es joven y ambicioso. Ese tío es un puto tarado. Es joven. Mientras que Don Vinci es un hombre de honor que respeta las tradiciones. ¿Los conoces? Algo así. Soy el consigliere de Fran Vinci. ¿Te crees que todo esto se consigue solo por ser viejo? Pero escucha. Salgo en unos meses. Cuando lo haga, veremos si podemos ajustar tu sentencia. Pepe, ven, prueba esto.
Galante decía la verdad. Hizo que me soltaran antes. 3 años y medio antes, para ser exactos. Joe venía a visitarme y me informaba de lo que pasaba fuera, pero en cuanto salí de la cárcel, me encontré con un mundo nuevo. ¿Has salido ya de la cárcel? Joder, da gusto verte con ropa normal. Y al otro lado de las rejas. Bienvenido a casa. ¡Pasa, pasa! Tío, las cosas han cambiado mucho. Sí, supongo que sí. Y oye, no es mucho, pero te he conseguido un apartamento majo, como me pediste. Gracias. Ahora tengo una sorpresa para ti. Esta noche vamos a celebrarlo y te voy a presentar a alguien. Ah, suena bien. Necesitarás algo de dinero hasta que vuelvas a estar en marcha. Tengo un arma para ti, si la quieres. Toma, siempre resulta útil. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora que eres un hombre libre? ¿Tú qué crees? Quiero volver a trabajar contigo. ¡Estupendo! Me preocupaba que te hubiesen vuelto honrado allí dentro. He conocido a mucha gente y he aprendido mucho en la trena. Ahora tengo mejor idea de cómo van las cosas. Pues mejor, porque yo tampoco he estado sentado sin hacer nada durante tu ausencia. Pero no te preocupes, te enseñaré todo, como siempre. Bueno, ¿a qué esperamos? ¡Vamos! ¡Dios! No me esperaba que tuvieses tantas ganas, pero bueno, venga. Vamos a ver tu casa nueva. Ya hemos llegado. Seguro que le gusta. Yo vivo en un apartamento similar. Como ve, hay línea telefónica sin coste adicional. Y este es el baño. Limpio y moderno, con toda el agua caliente que quiera. Y este es el dormitorio principal. Y esa la cama. Es cómoda y caben 2 personas, e incluso 3. Y no chirría, lo considero toda una ventaja. Espero que le guste su nuevo apartamento, señor. Si tiene alguna duda, pregúnteme lo que quiera. Solo una pregunta. ¿Cuándo se va? Si me disculpa, he de ir a ver a otro cliente. ¡Adiós! Sí, hasta luego. Vaya, pensaba que ya no vendrías. No está mal, buen material. Gracias. ¿Cuál es el plan esta noche? Ya lo verás. Un amigo viene a recogernos. Lo conocí mientras estabas de vacaciones. Muéstrale un poco de respeto. Es un tipo bastante importante. ¿Sí? Ahora lo verás. Aquí viene. ¡Joe! ¡Hola, Eddie! Aquí. ¿Qué tal? ¡Tirandillo, tirandillo! ¿Este es tu amigo? Sí. Es mi colega Vito. ¿Vito? Este es mi buen amigo, Eddie Scarpa. Encantado, Eddie. Igualmente, Vito. Bueno, chicos, me muero por tomar algo. Vamos. Habíamos oído que Alberto y el capullo de Luca aceptaban gente en su familia por una cuota, pero no tenían ni idea de que pedían tanto dinero. Tendrán que responder por esto y pronto. He hablado con Galante sobre ti, Vito. Dijo que eras un tipo de confianza y me contó todo el follón en el que Clemente intentó meteros. Pero entre tú y yo, ¿por qué quieres dedicarte a eso? O sea, todos tenemos nuestras razones. Bueno... ¡Sí, sí! Porque ya sabes, no vale. Quiero acabar como mi viejo. ¡No, no! ¡Sí! Supongo que si nadie va a ayudarme, tendré que ayudarme yo solo. ¡Sí, te comprendo! Muy bien, sí. Bueno, largo. Escucha, Vito. Trabajo para Carlo Falcone y queremos ampliar el negocio. Joe lleva un tiempo trabajando con nosotros y, como eres amigo suyo, nos gustaría incluirte también en la oferta. ¿Qué te parece? Sí, claro que me interesan. Bien, brindemos. A vuestra salud y por vuestro brillante futuro. ¡Salute! ¡Siento ánimo! No puedo beber mucho esta noche. Tengo que ocuparme de otro asunto. ¡No! ¡No! ¡Qué cagada! ¡Me cagada!
No, no, en serio. Carlo es un tío muy listo. Sabe de... astrología. No. ¿Dices astronomía? Vete a la mierda, puto depósito de semen. No, que te jodan a ti, voy a matar a este. Lo siento, chicas, creo que tengo que ir. ¡Apártate de mí! ¡Puta boca! Si quieres usarla para algo... ¿Vais a marcharos? ¡Pito! Sí, vámonos. Oye, arriba, Joe. Me voy a casa. Buenas noches, putas. Ya hemos llegado. Vito, abre el maletero. ¿Es una broma? Genial, esto es genial. Dios, zapatos nuevos. Madre mía. ¡Por todos los santos! ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Eddie? Solo un par de días. Vas a tener que sacarlo tú, Vito. Vaya, genial. No aguanto el olor. Menuda bienvenida de mierda a casa. Aquí está el agujero. Échalo. Va adentro. Por fin, ya está. Vale, ¿quién va a enterrarlo? ¿Cómo? Dame un momento para recuperarme. ¿No puedes hacerlo tú? Cada vez que me llega el olor me hace vomitar. Y Eddie no está para ayudar a nadie. Vale, bueno. Chicos, dale un poco de música, Estás de coña. Good night, sweetheart. Ha llegado la hora. Esto no estaba previsto en tu fiesta de bienvenida, pero... Buenas noches, aquí, cariño. Ha llegado la hora. ¿Sí? No te gustará tanto cuando te atice con la maldita pala. Perdona, Vito. No ha sido el mejor modo de acabar la noche, Pero gracias. Te debo una, amigo. Deja aquí el coche de Eddie para que pueda volver a casa. Hombre, Vito. Mañana te lo compensaré. ¿Vienes a tomar algo? Venga. Llamaremos. ¡Son las 3 de la mañana! ¡Cierra el pito! ¡Cierra la boca, puta! ¡Venga! Llamaremos. Ya has tenido bastante. Vas a irte a la cama. Vamos allá. Mañana te llamo, Vito. Buenas noches. ¿Pero qué coño? ¡Arriba, Vito! ¡Levántate! ¡Dios! Marty, deja de gritar, ¿vale? Me va a explotar la cabeza, ¿no? Lo siento, Joey. Y deja de llamarme Joey de una puta vez. ¿Qué coño te pasa? ¡Vito! ¡Baja! ¡Oh, Dios! ¿Quién coño era? El tío habla igual que el pájaro carpintero. Era Marty. ¿Te acuerdas del chavalito que vivía un poco más abajo de mi casa? He tenido que traer el camión, así que él me ha llevado. ¿Qué pasa con el camión? Nos va a hacer ganar un pastón. Sube, te lo explicaré de camino. Conduces tú. ¿A dónde? A Riverside. Vale, pues a Riverside. ¿Ahora qué? Hay que atender a los clientes. Estos tipos nos compran al por mayor. Ven conmigo. Vale, sube y pásame la mercancía.
Hola, un cartón de rojos. Pásame un cartón de rojos, Vito. Sí, eso es. Me alegro de verte. Me he quedado sin tabaco. Dame un cartón de azules. Un cartón de azules, Vito. Sí, eso es. Aquí tiene. Hola, sargento. ¿Qué tal? ¿El cartón de azules, como siempre? Ah, creo que esta vez cogeré blancos. ¿Has oído, Vito? Venga, dame un cartón de blancos. Vale, pásamelo. Gracias, Joe. Ahora lárgate de aquí, ¿vale? Vale, nos vamos. Sube, Vito. Próxima parada, Millville. Hoy va estupendamente. Estamos ganando bastante pasta. Cartón de azules. ¡Bingo! Ten. Hola, dame una caja de rojos. ¡Cartón de rojos, Vito! Sí, eso es. ¿Qué vendes, amigo? ¿Compras o solo vienes a mirar? Quizá. Vendemos tabacos. 2 pavos el cartón, 100 pavos la caja. Hagamos un trato. Danos 10 cartones y a lo mejor dejamos que tú y tu amigo salgáis de aquí de una pieza. Oye, colega, ¿y si vuelves a tu bonito cochecito con tus amiguetes y fingimos no haberte visto nunca? ¿Qué te parece? No lo entiendes, ¿eh, gordo cabronazo? Este es nuestro territorio. Trabajar aquí te va a costar. ¡Ahora paga! Tú eres el que no lo entiende. ¿Sabes con quién estás hablando? Es tu última oportunidad. Vete ahora y... Sí, te diré con quién estoy hablando. Con un puto gordo italiano que vende cigarrillos robados a domicilio en mi territorio. Y ya es hora de cerrar la tienda, capullo. ¡Vale, chicos! ¡Es hora de quemar los precios! ¡Joe! ¡Joder! ¿Qué dices ahora, por... ¿Qué digo? Eso es lo que digo. ¡Venga! ¡Sube a ese coche y vámonos! Eddie, soy yo, Vito. Oye, tenemos un problema. Estábamos trasladando los cigarrillos y aparecieron unos tipos que incendiaron el puto camión. ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? ¿No habéis podido con unos putos pandilleros? ¿Qué coño ha pasado? Oye, Eddie, no es culpa nuestra. Le prendieron fuego al puto camión antes de que supiéramos qué estaba pasando y se quemó todo. Nos hemos cargado a uno de ellos, pero... ¿A mí qué coño me importa? Quiero mi dinero. El camión costó 2 de los grandes y los quiero
Ya, por suerte para vosotros, imbéciles, me acompaña Steve, el colega de Derek, y estábamos discutiendo qué hacer con esos macarras. Vamos a ocuparnos de ellos. Steve os recogerá en el Crazy Horse, ¿lo conocéis? Vale, el Crazy Horse. Sé dónde es. Steve irá con algunos tipos. Enseñadles que nadie nos jode. Pero nada de tiros, que parezca una pelea entre pandilleros. No quiero leer mañana los periódicos que hubo un baño de sangre. Claro, Eddie, tranquilo. Nos ocuparemos de ello. Hola, Steve. Tíos. ¿Marty? ¿Qué estás haciendo aquí? Joe, yo también voy. Steve necesitaba ayuda y ha dicho que puedo acompañaros. Steve, no es... El chaval tiene que aprender. Porque estamos aquí, Steve. Los tipos que buscamos se dirigen a la fundición. Aquí es donde suelen reunirse. Empezaremos aquí. Y luego iremos a la fundición a terminar el trabajo. ¿Por qué quieres ayudarnos? Se cargaron el coche de mi primo. Le robaron y le partieron 3 dientes. Sí, esos putos capullos causan problemas por toda la ciudad. ¡Calla, chaval! Aquí hablo yo, como dice la Biblia. Ojo por ojo y diente por diente. Y empezaremos por este garito. ¿Cuál es el plan? Primero nos cargamos este sitio. ¿Y cómo hacemos eso? Con esto. ¡En marcha! ¡Hey! ¡Vamos, chicos! Podéis ayudarnos o quitaros del medio. ¡Vamos a dar una lección a esos cabrones! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Es todo un espectáculo! Darles un regalito. Vito, Marty, tengo unos cócteles Molotov en el maletero. Traedlos y lanzadlos dentro. Será un placer, Steve. Iremos a la fundición. Subid, chicos. Os veremos en la puerta principal. Nos vemos allí. Oye, ¿cómo habéis entrado? Siguiendo el camino de baldosas amarillas. Siguiente. Sí. Estáis muertos. ¡Joe, cuidado! Joder, gracias. Mierda, tienen armas. ¡Va por ellos! Oye, se nos ha ido de las manos. A Eddie no le va a gustar. Eddie lo entenderá. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dejarnos matar? Esa puta escoria ya no molestará a nadie más. ¿Y ahora qué, Steve? Ahora me voy a casa a comerme un chuletón, a ducharme y a tomarme algo. Disfrútalo. A Joe y a mí nos queda bastante trabajo. Luego nos vemos. ¿Y? El dinero. Bueno, es un puto alivio. Malditos yonkis. Así aprenderán. Buen trabajo, tomad lo vuestro. Gracias. ¿Necesitas algo más hoy o hemos terminado? Tengo algo de qué ocuparme. No, no, eso es todo por hoy. Os llamaré si necesito algo.
¿Hola? Vito, tenemos un problema. Coge un arma y ven a verme al bar. Y asegúrate de traer un coche decente. Vale, ahora voy. Adiós, Domingo. Hola, Eddie. Vito, me gustaría presentarte a alguien. Vito, este es Carlo Falcone. Encantado, señor Falcone. ¿Vito? Vito, ¿qué opinas de Alberto Clemente y de Luca Burino? Bueno, sinceramente, señor Falcone, en mi opinión, esos capullos intentaron robarme 5.000 pavos y dejaron que me pudriese en la cárcel. Bien, porque están planeando jugárnosla. Parece que tendremos que hacer algo antes que ellos. Eddie te contará el resto. Seguro que no me decepcionarás. Adiós, señor Falcone. Encantado, Vito. ¿Qué diablos está pasando? Anoche desapareció un coche con tres de los nuestros y por la ciudad se comenta que Luca podría haber tenido algo que ver. ¿Quién falta? Harvey Vince y los dos tipos que se supone que lo protegían, Tony Balls y Frankie el irlandés. Uh-huh. Vale. Vince es el contable de Carlo. Si habla, estamos todos jodidos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo esperes delante del local de Freddy y lo sigas para averiguar si está involucrado. ¿Y luego? Si descubres que tuvo algo que ver, cárgate a ese cabrón. Y si alguno de los nuestros sigue con vida, trata de rescatarlos. Espero que los encuentres antes de que canten sobre nuestros planes. ¿A dónde irá? No tengo ni idea. Ve preparado. Necesitarás un coche rápido y algunas armas. Bien, no hay problema. Vale, vuelve aquí cuando acabes. Y Vito, no le hables a nadie de esto. Bien. El coche de Luca. ¿Dónde estás, Luca? Ahí estás. Bien, vamos allá. Disculpa. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? ¿Sabes cómo entrar en ese matadero de ahí? ¿Para qué quieres entrar? Mi perro se ha colado y quiero encontrarlo. ¿Tu perro, eh? Sí, ¿sabes cómo entrar o qué? Para empezar, voy a decirte una cosa. Mientes fatal. En segundo lugar, a menos que tu perro tenga las llaves del edificio, solo se ha podido colar por la alcantarilla. ¿La alcantarilla? Gracias. Propia. No lo sé, nunca lo he visto. Cree que no sé lo de las drogas. Sé de dónde sacaste el dinero. Falcone se cree que tiene montado un buen tinglado, pero no se saldrá con la suya. Vamos, ¿cómo la metes en el país? ¡No sé nada! ¡Solo soy contable! ¡No me jodas, hijo de la gran puta! ¿Quieres acabar como tu amiguito? ¡Vamos, fíjate bien! ¿Te crees más duro que él? Cuando acabemos contigo, te meteremos en una de esas máquinas trituradoras. Es solo cuestión de si voy a tener la puta amabilidad de matarte primero. ¿Qué es ese puto hedor? ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Soltadlas! ¿Quién coño se supone que eres? Dios mío, ¿es que el capitán Cagarro ha acudido al rescate? Cierra el pico, Luca. Oye, yo te conozco. Eres ese idiota que iba con el zoquete de Bárbaro. Pensaba que seguías en el trullo. ¿Y qué coño te crees que estás haciendo aquí? Me envía Falcone. No le gusta que unos mamones de mierda intenten hacer picadillo a sus hombres. Así que te has unido a Falcone, ¿eh? Te diré algo. Si supieses lo que en realidad está pasando, preferirías seguir en la cárcel. Pero eso ya no importa. Ah!
Chicos, ocupaos de él. Mierda. Pobre Frankie. Voy a matar a ese hijo de perro. Vince, quédate aquí y no salgas hasta que no vengamos a por ti. Vale, vale. Pero no os olvidéis de mí, ¿eh, chicos? Maldito cabrón, hijo de la gran puta. ¡Joder! Se cree muy listo. ¿Te crees muy listo, eh, cabrón? ¡Venga, adelante! Hijo de perra, ¿qué está haciendo ahí? ¡Ahora vas a ver lo que se siente! ¡Inútil, hijo de puta! ¡Mamonazo! Bueno, terminado el trabajo duro, voy a divertirme con Luca antes de triturarlo. ¿Te apuntas? Gracias por la invitación. No aguanto ver la sangre, ¿eh? No aguanto ver a Luca. Entiendo, pero tú te lo pierdes. Voy a probar con esa pica para ganado que mencionó antes. Sí. Eddie quería que me ocupase de él personalmente. No te preocupes. Solo tardará un poco más. Este cabrón no merece una muerte rápida. En eso estoy de acuerdo. Bueno, me voy. Apesto como una letrina. Tengo que lavarme. Y dile a Eddie que no se preocupe por Luca. ¡Eh, Vince! ¡Abre la puerta! ¡Todo ha terminado! ¿Tú? ¿Sigues vivo? Sí. ¿Qué esperabas? Oye, antes de irte a casa, ¿quieres echarme una mano con la Bella Durmiente? Pues... no es mala idea. Cuando entro, me voy a tomar una tía, está como un auténtico té, ¿vale? Y está, dale, que te pego con él. Y el tío decía, ¡oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre mía! ¿Has sido tú? Vito, madre de Dios, ¿por qué no te has bañado antes de volver? Me dijiste que volviese en cuanto acabase. ¿Te crees que a mí me gusta? Vale, vale. ¿Qué ha pasado con Luca? Liquidado. Vale. ¿Encontraste a nuestros chicos? Sí. Luca los tenía en el matadero. Frankie está muerto, Balls y Vince están bien. Luca los estaba interrogando cuando llegué. ¿Algún testigo? Bueno, salvo la docena de guardaespaldas que tenía Luca, nadie. Procede, vale. Fue duro, Eddie. Sí, parece que fue bastante peliagudo, pero oye, lo lograste y saliste de allí con vida, ¿no? Bueno, ve a bañarte antes de que les arruines el apetito a todos. Y quema esa puta ropa, por Dios. Vito, por fin. Hola, Eddie. Ya era hora. Gracias. ¿Cuál es el plan, amigos? ¿A qué viene lo de los trajes? Vito, el señor Falcone va a aceptarnos hoy en la familia. A ti y a mí. Vamos a conseguirlo. No jodas. ¿Hoy? Sí. ¿En serio? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Qué hay que hacer? Ya lo verás. Pero primero hay alguien que quiere hablar contigo. Leo, me alegro de verte. ¿Qué haces aquí? Hola, chaval. Quiero hablarte de lo que va a pasar hoy. Ven, siéntate. Vale, claro. Oye, y gracias por hacer que me sacaran antes de la cárcel. Ya he cumplido la segunda promesa que te hice. ¿Segunda? Claro. Yo te dije que te recomendaría en cuanto pudiera, ¿no? Y eso he hecho. ¿Tienes algo que ver con esto? Tú trabajas para Fran Vinci. Sí. Me hubiera gustado tenerte en nuestra familia. Pero como Joe es tu mejor amigo, crecisteis juntos, como Joe y Frank. Y como Joe trabajaba para Carlo mientras tú estabas en la cárcel, recomendé que te aceptase a la vez que él. Gracias, Leo. ¿Qué decir? No tienes que decir nada. Ni a mí ni a nadie. Así es como funciona todo esto, Vito. Venga, no queremos que esperen. Bueno, os veré arriba, amigos. ¿Qué quería decirte? Ah, nada, solo hablar de los viejos tiempos. ¿De cuándo? ¿Al viejo Leo se le cayó el jabón? Vale, vale, es suficiente. Vamos, sois como dos críos, en serio. Bueno, esperad aquí.
Escuchadme, chicos. Tenéis que ir de uno en uno. Cuando entréis, haced lo que os digan, ¿vale? Joe, entra. Hey, buena suerte. Vale, te toca, Vito. Caballeros, este es Vito Scaletta. Vito, debes saber que nuestra familia es secreta. Entras en una sociedad de elegidos. Una sociedad que no existe para el resto del mundo. Nuestra familia significa más para ti que tu propia familia, Dios o tu país. Si te pido que mates a tu propio hermano, debes hacerlo. Muéstrame qué dedo apretaría el gatillo. Repite conmigo, Vito. Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida... Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida... Que mi alma arda en el infierno, como este santo. Que mi alma arda en el infierno, como este santo. Amico nostro. Caballeros, nuestro nuevo amigo, Vito Scaletta. Estoy encantado de que estos dos jóvenes honrados y con talento se unan a nosotros. Y de que ocurra ante la presencia de nuestros estimados invitados. Sobre todo don Fran Vinci. Como consiguiente... Quizá te preguntes por qué quiero volver a correr este riesgo tras pasar 7 años en la cárcel. Donde me crié, solo importaban aquellos que tenían el valor para coger lo que querían. Eddie te pagará por tus servicios. ¿Añades algo, Frank? Hagas lo que hagas. Aléjate de las drogas. Nada de drogas. Es nuestra norma. Se gana mucho dinero. Y tras años de hacerle el trabajo sucio a otros, estaba dispuesto a arriesgar lo que fuese para ser alguien. ¿Sí? Hola, Vito. Soy Eddie. Hola, Eddie. ¿Qué hay? Necesito que vengas a casa de Joe ahora mismo. Sí. Vale. ¿Qué ocurre? No puedo decírtelo por teléfono. Vale. Ahora voy. Bien. Vito y yo entraremos y haremos el trabajo. Tú espéranos aquí. Cuando oigas una gran explosión, arranca, porque tendremos que salir de aquí pitando. Y no necesitarás esa pistola, a no ser que alguien nos siga, aunque eso no debería ocurrir. Vale, vale, entendido, Joe. Clemente ha alquilado toda la planta 18, la tercera, desde arriba. Hay un par de suites y salas de conferencia y guardias. ¿Y cómo subimos? Por detrás, por la lavandería. ¿Quieres lavarte los calzones antes de hacer esto? Listillo, la reunión no ha empezado todavía. Nos pondremos unos uniformes de personal y subiremos para limpiar. ¿En serio?
¿Desde cuándo eres el listo? ¡Que te den! Se supone que hay un tío esperándonos dentro con los uniformes. Vamos. Y no queremos jaleo antes de que llegue Clemente, así que no hagas ninguna estupidez. ¿No debería decírtelo yo? Quédate aquí. Siempre me toca ser dama de honor. Vito, una cosa más. Toma, ponte esto. ¿Lo dices en serio? Es para que nadie nos reconozca. ¡Póntelo! Genial. Vamos, deprisa. ¡Vosotros! ¡Arriba os espera más trabajo! ¡Moveos! Richie, ven aquí. Ese era el puto Henry. Sí. Mierda. El joder, el amarillo. El azul. El positivo al positivo. El rojo va con negativo. Azul cruzado. Sí, perfecto. Vale. Lo difícil ya casi está. ¡Dejad de vaguear y daos prisa! Vito. Vito, espera. Olvidé algo. Toma. Esto es para ti. Por si algo sale mal. Es precioso. Menuda joyita, ¿eh? Cole 1911. Cargador modificado. ¿De dónde coño? Lleva 23 balas. Y gasta la munición enseguida. No lo pierdas. Solo hay dos en todo el mundo. Gracias. Debemos ir a la plataforma de limpiaventanas. Vamos. Cada uno. Ha sido una pasada. ¿Qué estás mirando? Dios, tranquilízate de una vez o te meto un guantazo, imbécil. Clemente. Vale. Salgamos de aquí. Oh, este es como una ostra. Esperad. Súbenos un poco. Dulce venganza. Sí, como un reloj. Allá vamos. Esos imbéciles no se... ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¡Ha explotado! Apenas la notaríamos, vale, ¿eh? Vale, echemos un vistazo. No sé ni por qué te hago caso. Te juro que a veces pareces medio gilipollas. ¿Qué de...? ¡Dios, casi me veo en los...! ¡Qué puta matanza! Parecía un terremoto. ¡Qué coño! ¡Oh, mierda! Puto suertudo. ¡Capullos! ¡Moriréis por esto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Marty! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Le han dado! ¡Está muerto, vamos, Vito! Joe, venga, tenemos que salir de aquí. Ya no puedes ayudarlo. ¡Clemente se va a escapar! Vamos, voy a matar a ese cabrón.
está muerto. Bueno, pero tenemos que asegurarnos. Esto es por Marty. Se acabó. Vámonos a mi casa. ¿Una cerveza? ¡Maldito cabrón! ¿Eh? Dame el número de Eddie, yo lo llamaré. Soy Joe. Ya está. ¿Todo fue bien? No, no fue bien. ¿Por qué? Marty ha muerto. ¿Qué? ¡Mataron a Marty! ¡Lo dejamos allí! Vale, vale. ¿Y Clemente? Hecho. Bien. Oye, no te preocupes por el chico. Es un pequeño precio. Lo importante es que... ¿Pequeño precio? Cálmate. ¡Estás hablando de mi puto amigo! Joe, no la tomes conmigo. Fue idea tuya y nadie le obligó a ir. Mira, lo siento, pero esas cosas pasan, ¿sabes? Ven al Falcon mañana por tu dinero. Ya, bueno... ¡Y una mierda, lo sientes! Vale, tranquilízate, ¿me oyes? Yo también lo siento. Más de lo que piensas, pero conocías los riesgos. ¿Tú también? Oye, era un trabajo peligroso. Lo llevaste y ha muerto. ¿Crees que era diferente en la guerra? Y Eddie no conocía al chico, no lo culpes. No estoy de humor para esto. Vete a casa. Bueno, dame un minuto para cambiarme. Lo siento, Hola. Sí, ¿eres Vito? ¿Quién eres? Soy León, soy el camarero de Lone Star. Te llamo porque Joe Bárbaro me ha dado tu número. ¿Es amigo tuyo? Ah, sí, ¿qué le pasa? El viejo Joe lleva toda la noche bebiéndose mi mejor alcohol ilegal, divagando sobre alguien llamado Marty y ahora acaba de picarse conmigo. ¿A qué te refieres? Tu amigo está fuera de control, tío. Incluso ha sacado un arma y todo. No conseguimos hacerle entrar en razones. Genial. Mira, yo no quiero problemas con vosotros, chicos. ¿Podrías venir a recogerlo antes de que se ponga a pegar tiros o de que alguien llame a la policía? Vito, tienes que venir a recogerlo. ¿Vas a hacerlo o no? Vale, voy enseguida. Y no le des más de beber hasta que llegue ahí. Lo intentaré, pero tu amigo no se va a conformar así como así, ¿me oyes? Oye... Si no le cortas el grifo ahora mismo, te cortaré el tuyo en cuanto llegue. ¿Lo pillas? Vale, tío, vale. Date prisa. ¿Ahora cuánta gente hay en el bar? Ahora solo yo. Hace una hora esto estaba a rebosar, pero todo el mundo se ha alargado. Muy bien. Escucha. Cierra el bar hasta que llegue. Terminaré en un minuto. Entendido. ¡Vito, por fin! ¿Dónde está? En aquella esquina, mira, intenté quitarle la bebida, pero el cabrón dijo que me pegaría un tiro si lo hacía. Vale, cierra esa puerta y dame un minuto a solas con él. Has estado bebiendo, ¿eh? ¿Qué tal estás? Vito, ya era hora de que aparecieras. Todos se han ido a casa. Vaya, Joe, ¿por qué será? Sí, vale. ¿Lo trajiste? ¡Nah! Vine en taxi. No aparcaría mi coche en este barrio. Vale, termina la bebida y vámonos. ¿Os marcháis ya? Martín, ¡os abriré! Sí, chico. Te fuiste como un hombre. ¡Mierda! ¿Dónde he puesto las llaves? Lo siento, chico. No debería haber ocurrido. ¡No debería haber ocurrido! ¡Joder! ¡Guarda el arma antes de que te cargues a alguien más! Dime que es una broma. ¿Qué? 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 ¿Qué?
coño te pasa? Solo estaba... ¿Solo qué? Cierra la puta boca y sal de aquí, borracho. Vale, vale, ya voy. Ya estamos. Intenta no disparar a nadie de camino a la entrada, ¿vale? Gracias, Rito. Y oye, siento lo de... Mira, llámame mañana, ¿vale? ¿Quién coño será? Hola, Vito. ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho. ¿Qué quieres, Henry? Un trago. Cojamos mi coche. Hola. Vito. ¿Tienes mi dinero? Siempre cumplo mi palabra, ¿no? Toma. No te lo gastes todo de golpe. Gracias. ¿Y Joe? Estaba aquí antes, pero se ha ido. Parecía enfadado. Últimamente siempre parece enfadado. Ya. ¿Y te extraña? Escucha, tengo que hablar algo contigo. ¿Qué? ¿Es importante? Ahora estoy ocupado con Vinci. Planea algo contra nosotros y no sabemos cómo ni por qué. Tengo que arreglar esta mierda. Creo que te interesa bastante oírme. Bueno, vale, pero que sea rápido. Me ha llamado alguien que trabajaba para Clemente. No sabe si iremos a por el resto de los hombres de Clemente o no. Eso está bien. Por lo que yo sé, el jefe no tiene nada planeado por ahora. A no ser que intenten alguna estupidez. Vale, también me ha preguntado si puede unirse a nosotros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Amigo tuyo? Hice algunos trabajos para Clemente con él. ¿Sabe lo que hace? Ya. Vale, dile que se pase. Bueno, en realidad... está aquí. Sí, bien. Que pase. Eddie, este es Henry Tomasino. Henry, este es Eddie Scarpa. Encantado, señor Scarpa. No me llames, señor Scarpa. Mis amigos me llaman Eddie. Y siéntate, Henry. Así que Vito dice que quieres unirte a nosotros. Sí, ya no tengo trabajo. Y no me importa todo lo que ha pasado. Eres inteligente. Pero dime algo antes, Henry. Clemente y Vinci planeaban algo contra nuestra organización. Bueno, no suelo meterme en esas cosas, pero... una vez estaba con Luca Gurino en el local de Leo Galante y Luca insistía en que Falcone estaba involucrado en negocios sucios y que había que hacer algo. Creo que intentaba volver a Vinci contra vosotros. ¡Qué cabrón! Seguro que hablaba de drogas a pesar de que trafica con ellas. Sabe que Vinci está totalmente en contra. Seguramente engañó al pobre viejo. Así que por eso planea atacarnos. Debemos anticiparnos. ¿Otra vez? Oye, si no lo hacemos primero, Frank lo hará. Hay que librarse de Galante. Sin él, Frank, está jodido. ¿Leo? Quería mantenerte al margen, pero no tenía a nadie más que pudiera hacer algo así. Creo que es la oportunidad perfecta para que Henry demuestre lo que vale. ¿Qué me dices, Henry? ¿Lo harás? Si me aceptan cuando acabe el trabajo, claro. Exacto. Ocúpate de Leo. ¿Y tú, Vito? Me quedaría más tranquilo si fueses con Henry para garantizar que todo sale bien. No digo que mates al tipo personalmente. Solo conduce el coche, espera que acabe y vuelve. Pero si te parece mal, puedo pedírselo a otro. ¿Qué me dices? Lo siento, Eddie, no puedo. Leo fue como un padre para mí en la cárcel. Sí, lo entiendo. Te las tendrás que apañar solo, Henry.
Puedes contratar ayuda si quieres, pero asegúrate de que nadie sospeche de nosotros. Leo vive en Highbrook. Claro, tranquilo. Estará listo hoy. Vale, pues mejor vete ya. Hasta luego, Eddie. Ha sido buena idea traerlo. Aunque la cague, nadie sabrá que fuimos nosotros. No, no creo que Henry la cague. Mejor. Bueno, Vito, hoy no tengo nada más para ti, pero pásate mañana, ¿vale? Sí. Hasta luego, Eddie. Adiós. ¡Leo! ¿Estás aquí? ¿Cómo has entrado? ¡Fuera o te meto esta pistola por el culo! Soy yo, Vito. ¿Vito? ¿Qué coño haces aquí? Leo, no hay tiempo para hablar. Tienes que salir de aquí. Vienen a por ti. ¿Cómo? Sube, Vito. Se me enfrían los pies. ¿Quieres un trago? ¿Que si quiero un trago? Oye, ¿de qué coño vas? A ver, ¿qué está pasando? Mira, Falcone te quiere muerto. Ha mandado a sus hombres. Tienes que salir de aquí. ¿Por qué iba a hacerlo? Falcone ha oído que Vinci planea atacarlo. Porque Clemente mintió y dijo que estaba metido en temas de drogas. ¿Mintió? Vito, Carlo Falcone trafica con drogas. Todo el mundo lo sabe. Clemente trató de meterse en el negocio y Falcone se libró de él. Ahora quiere librarse también de nosotros antes de que vayamos a morir. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes. ¿A qué venías? ¿Para qué? ¿Estás senil o qué? ¡Porque te van a matar! ¡Cállate ya, por el amor de Dios! ¡Vístete y vámonos! ¿Y por qué no nos cargamos al asesino enviado por Carlo? Tenemos la ventaja. No sabe que lo esperamos. No puedo hacerlo. Conozco al tipo, le conseguí el trabajo. ¿Qué? ¿Lo contrataste para matarme? No exactamente, no hay tiempo de explicaciones. Llegará en cualquier momento. Espera aquí, me vestiré. ¡Mierda, ya están aquí! ¡Mierda, Henry no puede verme! Debemos escondernos antes de que suban. Sentaos. ¿Qué coño pasa aquí? Mira, Henry, Leo es amigo mío, ¿sabes? Me ayudó cuando estaba en la cárcel. Él me salvó la vida. Gracias a él soy de la familia. No sabía que Eddie iba a ordenar matarlo. Tenía que avisarle. Debes entenderlo. Sí, pero tú debes entender que no puedo permitirme fallar con esto. Si dejo ir a Leo, Falcone pensará que le he jodido a propósito y me matará. Joder, Henry, soy tu amigo. Sabes que haría lo mismo por ti. La amistad no tiene nada que ver, Vito. Esto es un negocio y si fallo, estoy acabado. No puedo permitirlo. Acepté un trabajo y tengo que terminarlo. Si no quieres mirar, puedes irte. Y no te preocupes. Nadie sabrá que estabas aquí. Mira, Leo me dijo que todo esto es porque Falcone trafica con drogas. Rompe las reglas y quiere librarse de los que lo saben. ¿Y qué? Los únicos que no rompen las reglas son Frank Vinci y Leo. Y ellos no son los que me pagan. Vito, gracias por todo. Pero vete ya. Mi vida ha sido larga y buena. No merece la pena que arriesgues el cuello para que un viejo viva unos años más. No, Leo. Tiene que haber otro modo. Vito, vete. Lo siento, Vito. Nadie sabrá que estabas aquí. Pero que no te vean cuando salgas, ¿vale? Debes un gran favor, colega. ¿Pero qué? ¡Hola! ¿Leo? ¿Quieres un trago? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho un trato. Voy a desaparecer. Desde que mi esposa murió, no tengo nada que hacer aquí. Y de todas formas, pensaba retirarme a un lugar cálido. Franny, ¿qué haces aquí? Vito, no sé qué hacer. No puedo volver a casa. No quiero volver a verlo. ¿Qué ha pasado? ¿Ver a quién? A Eric. ¿Tu marido? ¿Y eso? Bebe y se va de juerga todo el día. ¿Un momento? ¿Te pega? No. Pero está viendo a alguien, lo sé. ¿Él te pega? A veces. Hijo de puta, lo mataré. No, Vito, por favor, no le hagas daño. Pensé que podrías hablar con él. Te escuchará. ¿Dónde está? No lo sé. Tiene un amigo que vive en River Street. Vale, vale, tranquila. Todo saldrá bien. Mira, escucha. Cuando estés mejor, vete a casa. Hablaré con Eric. Si no vuelve hoy, se disculpa, llámame. No te preocupes. Vale, Vito. Pero no le hagas daño, por favor. Tranquila, iré a hacerle entrar en razón, ¿vale?
Ah, Eric. ¿Qué diablos haces tú aquí? Estoy ocupado, ¿vale? ¡Lárgate! Creo que deberías estar ocupado cuidando de tu esposa, gilipollas. Te voy a enseñar yo a pegarle a una mujer. Considera esto un aviso. Si vuelves a tocar a mi hermana, te mato. ¿Entendido? Sí. De ahora en adelante te quedarás en casa, no te drogarás ni beberás. Y te asegurarás de que sea feliz. Si me entero de que no es feliz, te encontraré y acabaré el puto trabajo. ¿Entendido? Sí. Vale, se acabó la fiesta. Y se acabaron las juergas con este tío para siempre. A no ser que queráis que venga aquí y os haga lo mismo. ¿Entendido? Vito, soy Francesca. Eric ha vuelto a casa molido a palos. Dijiste que no le harías daño. Se ha debido de meter en una pelea. Se ha estado mezclando con gentuza. Ha pedido perdón por todo, Vito. Ha prometido tratarme bien. Ahora todo está bien. Lo dejarás en paz, ¿verdad? Lo que tú quieras, pero si te vuelve a hacer daño, lo mato. Escúchate, Vito. Ya no te conozco. Mira, aléjate de nosotros, ¿entendido? Simplemente, aléjate. ¡Incendiad la casa! ¡Deprisa! ¡Arde, cabrón italiano! ¡Arde! ¡Mi casa! ¡Joder! ¡Vamos! Espero que no estés inconsciente. ¡Vamos! ¡Momento! ¡Ya voy! ¿Estabas de barbacoa en ropa interior? Sí. ¿Puedo pasar? Ah, sí, claro. Te prepararé algo de beber. ¿Qué coño? Chulo, ¿eh? ¿Qué coño le ha pasado a tu casa? Lo he retocado un poco. ¿Qué te parece? Sí, es... diferente. Sí, ¿verdad? Lo he decorado yo. ¿Qué demonios ha pasado? Toma, bebe esto. Estos putos irlandeses tarados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué han hecho? Han intentado matarme, joder. ¿Qué? Y me han quemado la puta casa. Hijo de puta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres ocuparte ya de los irlandeses? Ya te digo. Vale, tranquilo. Tómate una copa y déjame hacer unas llamadas. Y... echa un vistazo a mi armario. A no ser que quieras ir de cacería en ropa interior. Gracias. Creí que no ibas a decirlo. Hola, soy Joe. Sí, ya lo sé, pero necesito un favor. Esta noche, un puñado de irlandeses han intentado matar a un buen amigo mío y han quemado su casa. Quiero saber quiénes son y dónde están. Si no me lo dices, vas a tener preocupaciones más graves. Mickey Desmond. Ah, sí. Eso lo explica todo. ¿Dónde está? Sí, conozco el lugar. Muy bien, gracias. ¿A dónde vamos? Al Hill of Tara, donde se reúnen los irlandeses, en Kingston. Te contaré el resto en el coche. Ya te lo dije. Lo perseguí, pero escapó. Ese cobarde huyó. Pero lo encontraré. Y cuando lo haga... El que huyó fuiste tú, gilipollas. ¡Joder! Tú tienes cojones.
¿Cierto? ¿Puedo irme ya? Asunto solucionado, ¿no? Sí, pero eso no me devolverá a mi casa. Tranquilo, los negocios van bien. Tendrás dinero para una nueva muy pronto. Espero que sea cierto. Venga, vámonos a casa. ¿Te importa si duermo en tu sofá? Te propongo algo mejor. Toma estas llaves. Son del apartamento de Marty. Su madre me ha pedido que lo venda y mientras tanto puedes usarlo. Gracias, supongo. No me lo agradezcas, amigo. Eres muy viejo para dormir en mi sofá. Además, acabo de comprarlo y no quiero que lo eches a perder. El apartamento de Marty está en Oyster Bay. ¿Abuela? Vale, nos vemos. Hasta luego. Siento lo de esta noche. Menudo estercolero. Ojalá pudiera pagarme un hotel. Da escalofríos. Mi casa ardió hasta los cimientos, junto con casi todo el dinero que tenía. Incluso hubo problemas con la poli, pero Eddie se ocupó del asunto. Como no tenía seguro, debía vivir en este apartamento de mierda hasta que pudiera recuperarme. Al menos conseguí salvar a Leo. Desapareció sin dejar rastro. Estoy en deuda con Henry por eso. Eddie lo aceptó en el equipo como le había prometido. Yo y yo teníamos un nuevo compañero. Hola. Oye, estoy preparando algo gordo y quiero contar contigo. Si te interesa saber más, ven a verme a Lincoln Park y trae un arma. Vale, te veré allí. Aquí viene. ¡Joder! Hola. ¡Corre! ¿Qué hay? Hola, Vito. Siéntate. He estado investigando el negocio de Carlo. ¿Y? Así que la única razón por la que mató a Clemente es que él también vendía drogas y le robaba clientes. Solo le falta librarse de un último obstáculo. El único que puede joderle su plan de convertirse en el principal proveedor de toda la ciudad. Frank Vinci. ¿Cómo sabes todo eso? He hablado con gente de confianza. Bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Porque si él puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Un kilo de heroína vale 2.500 pavos en Francia. Cuesta otros 1.000 pavos traerlo aquí. ¿Y? Y cobramos 11 de los grandes solo por llevárselo a los proveedores. Son 7.500 pavos de beneficio por kilo. ¿Pero qué pasará con Falcone? Carlo no se enterará, y si lo hace, solo nos amenazará y pedirá una parte. Si Carlo es el gran proveedor de la ciudad, ¿a quién le vas a comprar la mercancía? Ya lo he pensado. ¿Qué sabéis de los Tongs? ¿Los chinos? Una especie de organización de inmigrantes chinos, ¿no? Lo que he dicho, los chinos. Sí, pero es una tapadera para sus otras operaciones. Controlan el barrio chino y no se meten con nadie. Pero algunos quieren hacer negocios con extranjeros y necesitan intermediarios porque casi todos temen negociar con ellos. ¿Y somos intermediarios? Sí. Nos darán 10 kilos para empezar. ¿Por cuánto? 35.000. ¿Y podemos venderla por...? 110. ¡Genial! Vale, pero ¿de dónde vamos a sacar 35 de los grandes? Conozco a un usurero, el judío de Palisade. Nos prestará 35 si le devolvemos 45. Así que ganamos más de 20.000 cada uno. No está mal por mover mierda de un sitio a otro. ¿Pero quién acaba usando esta mierda? ¿Y qué más te da? Mientras no sea en nuestro barrio... Es que Vinci tenía razón. Las drogas matan a la gente. Mira, solo los idiotas se drogan. Pobres y fracasados. Si tienen tantas ganas de matarse, por mí encantado. Especialmente por 20.000. Tengo compradores en el gueto. Se ocuparán de la distribución. No os preocupéis por eso. ¿Os apuntáis o no? Yo sí. Venga, no seas tonto, Vito. 20.000 en una puta tarde. ¿Cuándo? Ahora. Si no aceptamos la oferta, los Tongs buscarán a otro. Venga, Vito, será pan comido. Pues vamos a ver a Bruno. Vito, ¿por qué no nos llevas? Está en la calle Palisade. Bien, vamos.
Hola, chicos. Venimos a ver a Bruno. Hola, Henry. Si lleváis armas encima, ponedlas ahí. Tengo que registraros. Hola, Bruno. Hola, Henry. ¿A qué debo el placer de tu compañía hoy? Necesito 35.000 en billetes de 20. Ah, eso es mucho dinero, Henry. Mucho dinero. A ver, ¿por qué habría de darle tanta pasta a un tipo sin importancia como tú, Convénceme. Tengo algo seguro. Tendrás 45 el fin de semana. ¿De qué se trata? Lo siento, Bruno. Es un secreto. Entonces 45 no basta. Estaría más cómodo con 65. Eso es demasiado, incluso para ti. 50 es mi tope. Henry, Henry, no tengo garantía de recuperar mi dinero. Y tú no se lo puedes pedir a nadie más. Así que, ¿qué tal 60? No lo consideres intereses, sino mi parte de los beneficios. 55, última oferta. Si quieres más, no me interesa. Hecho. Te daré 35.000 dólares hoy y me devolverás 55.000 para el viernes. Si no pagas para entonces, la deuda aumenta 10.000 cada semana. Lo tendrás aquí el viernes. Muy bien. Isaac, prepara 35.000 dólares en billetes de 20. Bueno, ya sabes que confío en ti, Henry, pero si me jodes, recuerda estas sabias palabras de la Biblia. Y mi ira será grande, y te mataré con una espada, y tus esposas serán viudas, y tus hijos huérfanos. Éxodo, capítulo 22, versículo 24. Impresionante. No pareces muy religioso. Pero recuerda, el dinero no es mío. Aunque te libres de mí, no te librarás de tu deuda. Así que no hagáis tonterías, ¿vale, chicos? Claro, Bruno. Gracias, Isaac. ¿Quieres contarlo, Henry? Me fío de tu palabra. Te lo traeré el viernes, junto con tu parte. Eso espero. Buena suerte. Bienvenido, Henley. Señor Wong. Vamos directamente al grano. ¿El maletín pesa lo suficiente? Compruébalo. 5 kilos de billetes de 20 dólares, señor. 35.000. Bien, llévatelos y trae cuanto antes la mercancía. Él es honrado, Henley. Aquí tienes tu mercancía. Hay 1 kilo en cada bolsa. 1 kilo es algo más de 2 libras. ¿Cuál quieres probar? Vale, está bien. Me alegro. La próxima vez podemos darte el doble. Un placer hacer negocios con usted, señor Wong. El placer es mío. Ya vale. ¿Veis qué fácil ha sido? Volvamos al coche. Vale, amigos, lo difícil ya está. Ya solo falta hacer el intercambio. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos? A Hunters. Está todo listo. Hola, caballeros. La puta emboscada. Creo que tienen algo para nosotros. Suelten los maletines. Ah, bonitos zapatos.
Un momento, estos tíos no son policías. ¡Matad a los cabrones! ¡Maldito! Tíos, ¿qué tal? Hola, pasa. Mierda. Joder. ¡Lo hicimos! ¡Nos ha tocado el gordo! Calma, que no hemos acabado. Tranquilízate, Henry. ¿Quieres? ¿Qué pasa? ¿El dinero ya no te pone contento? Espera a pagarle a Bruno y a llevarte tu parte para estar con... ¿Ni siquiera vas a darme propina? ¿Propina? ¿Quieres propina? Te voy a propinar un buen golpe, si no te largas. Siempre tan caballeroso, Joey. Solo lárgate de una puta vez. ¡Gina! ¿Me acompañas? ¿Hay sitio para tres? Burdel de Bárbaro. Si tiene lana, le enviamos fulanas. Vito, soy Henry. Tenemos un problema. ¿De qué clase? Eddie ha venido a verme. Falcone se ha enterado y ha enviado a Eddie por su parte. ¿Cuánto? 60.000. Joder, ¿tanto? ¿Qué vamos a hacer? No sé. No queda suficiente ni para pagarle a Bruno. Quedamos en el parque. No quiero hablar de esto por teléfono. Vale. Ahora voy. Joe, hay que irse. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, Joe. Te lo contaré por el camino. Henry está distinto. Tiene un auténtico... ¿Qué coño se está pasando? ¡Mierda! ¡Es Henry! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¿Con qué coño están pegados? ¡Malmado! ¡Allá voy! ¡Ya lo tenemos! ¿Puedes caminar? ¡Vamos, vamos, Lanzillón! ¡Paras como mi hermana! ¡Joder! ¿Quién coño es capaz de algo así? ¡Esos cabrones están enfermos! ¡Mierda! ¿Quién coño hace algo así? ¿Tú quién crees? Mira, Vito. ¡Joder, es increíble! La pasta ha volado. Vamos, John. Salgamos de aquí. Ya se ocuparán de Henry. ¡Hey! Es el viejo que nos vendió la droga. ¡Wow!
Sabemos dónde encontrarlo. Vamos a entrar a matarlo antes de que desaparezca con el dinero. Necesitamos más potencia de fuego. Podemos ir a ver a Harry o matar a esos cabrones ahora mismo. Decide tú. Lo siento, solo pueden pasar los socios. Toma tu puta cuota de socios. Maldición, Joe, no puedes hacer menos ruido. No, no puedo. Ya viste lo que le hicieron a Henry. ¡Estás muerto, chino cabrón! ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué coño crees que queremos? Queremos saber por qué has matado a nuestro amigo. Y queremos el dinero que le quitaste. No tuve elección. Él aún informador del gobierno. ¿De qué coño estás hablando? Nuestro contacto en la Oficina Federal de Narcóticos me dijo que Henry Tomasino les pasó información sobre nuestro trato. ¡Eso es mentira! ¡Un momento! ¿Dices que Henry era una rata? Sí, pero ya no. ¡Eso es mentira! ¡No tiene sentido! Y supongo que tampoco tuviste nada que ver con la pequeña trampa después de cerrar el trato, ¿eh? ¿Creéis que correríamos ese riesgo? ¿Y destruir nuestra fábrica? Ese era otro motivo para eliminaros. Hemos tenido problemas con vosotros desde el principio. ¿Ah, sí? Pues los problemas están a punto de terminar. ¿Dónde está nuestro dinero? Ya no está aquí. ¿Qué? ¿Dónde está entonces? No puedo decirlo. Si no nos lo dices, voy a esparcir tus sesos amarillos por toda la puta habitación. Si te lo digo, me matarán igual. Vale, como quieras. ¿Estás loco? ¿Qué querías hacer, soltarlo o algo así? Podríamos haberles sacado más. A la mierda, no habría dicho nada. Estos cabrones son duros. Salgamos de aquí antes de que vengan los polis. Este trato ha sido un puto desastre. Ya te digo. Henry ha muerto. No tenemos lo de Bruno. Hemos masacrado a los Towns. Y si creen que nos envió Carlos, será la guerra. La hemos cagado. Ya. ¿Y si Carlos se entera de que lo metimos en este lío? ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña, ni lo sugieras. Primero hagámonos con el dinero para Bruno. Eso arreglará uno de los problemas. Pero hoy ya no puedo más. Necesito una copa. Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos. Vale. Venga, hasta luego. Y Vito, ten cuidado. ¿Listo? ¿Acaso lo parezco? Me acabas de despertar. Pues mueve el culo. Si no conseguimos hoy el dinero de Bruno, la deuda aumentará. ¿De dónde coño vamos a sacar 55.000, eh? No lo sé. Pero no vamos a encontrárnoslos en la cama. Tengo algo para empezar. Un curro bien remunerado para Eddie. No jodas. Sí, te recogeré dentro de unos minutos, así que vístete, coge un arma y espérame fuera. Te contaré más en el coche. Espero que no sea una de tus ideas brillantes, Joe. Oye, no estoy de humor. Lo siento, no quería ser borde. Todavía estoy medio dormido. Ya, ya, vale. ¿Entonces vienes o no? Claro, ¿por qué no? ¿Cuánto tardas en llegar? Te llamo desde la armería de la esquina. En un minuto estoy en tu casa. Vale, te esperaré en la parte de atrás. Hasta ahora. ¿Señor Angelo? ¿Sí? Recuerdos del señor Salieri.
¡Vito! Oye, gracias por venir. Sabía que podía contar contigo. ¿Por qué? Fran organiza una reunión con otros jefes y se ha llevado a casi todos mis hombres como guardaespaldas. Así que no tengo a nadie para ayudarme con este trabajo. Derek, esos tipos siguen sin querer currar. ¿Eh? ¿Y eso? Por ese gandul al que despediste. ¡Mierda! Bueno, Vito, lo otro tendrá que esperar. ¿Nos puedes ayudar con esto antes? ¿Qué pasa? Bueno, hay un gandul que faltó una semana entera a trabajar. Fingía estar enfermo, todo mentira. Así que lo despedí. En fin, algunos amigos suyos se han enfadado y amenazan con ponerse en huelga. Solo tengo que aparecer con algunos tipos que parezcan agresivos. Eso los asustará y se olvidarán de ello. Te daré 1000 pavos. ¿Te apuntas? Vale, no voy a decir que no al dinero fácil. Bien, solo tienes que ponerte detrás de mí y parecer duro. ¿No, Steve? Veremos. ¿Hay algún problema aquí, amigos? Devuélvele el trabajo a Big John. Yo decido aquí a quién contrato y a quién despido. Y digo que está despedido. Lo único que queremos es que lo contrates otra vez. Tiene familia, lo necesita. He tomado mi decisión. ¿Ves? ¡Te lo dije! Tranquilo, Vinny. Seamos... ¿Tranquilo? ¡Nos dejamos los cuernos trabajando para este cabronazo! ¿Y si nos pasa algo? ¡Nos joderá igual que jodió a John! ¡Jovencito! No quiero volver a oír hablar sobre ese puto gandul. ¿A quién llamas gandul? ¡Al pobre le cayó encima una caja mientras trabajaba para ti! ¡Se rompió las dos manos! Bueno, ese es su puto problema, no el mío. Ahora volved al trabajo antes de que alguien más acabe con las manos rotas. ¡Serás mamón! Estáis empezando a cabrearme. Nada de violencia. Por favor, baja esa arma. No queremos problemas. A mí no me lo parece. Ahora mismo creo que tenéis problemas gordos, ¿no? Y ahora, si no queréis tener que poneros a buscar trabajo, volveréis al tajo en menos de 10 minutos. ¿Ves, Vito? No hace más que quejarse. ¿Vito? Eres el chico de Escaleta, ¿no? Tu padre solía hablar de ti todo el tiempo. ¿Te pareces a él? ¿Pero qué haces trabajando para este cabrón? ¡Cierra la puta boca! ¡Inmediatamente! No lo escuches, Vito. Es un mentiroso. Venga, vámonos. ¿Mentiroso yo, eh? ¡Ese cabrón mató a tu padre, Vito! ¿Qué? Intentan sacarte de tus casillas. ¿Derek? Deja de apuntarme con Pregúntale eso. Pregúntale cómo se ahogó tu padre. Lo vimos ir a dar un paseo con Steve. Y luego Steve volvió solo y empapado. Deja de apuntarme con eso. ¿Qué diablos le pasó a mi padre, Derek? ¿Estás loco o qué? ¿A quién vas a creer, a mí o a estos fracasados ahora en el paro? Nos conocemos hace mucho tiempo, Vito. Piensa en lo que he hecho por ti. ¿Por qué estabas empapado, Steve? ¿Te tiraste para salvarlo? Porque no se quedaba bajo el agua. ¡Al pico! Recuerda tu juramento. Yo estaba allí. Nuestra lealtad a la familia supera la de nuestras propias familias. Cuéntaselo a mi madre. ¿Me lo cargo? No, aquí no. Ya nos ocuparemos luego de él. Me decepcionas, Vito. Mucho. Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Derek. ¿Tu padre? Ahora no. Debo pillar a ese cabrón antes de que se escape. Es hora de darle una lección a ese cabrón. Vinny, ¿cómo tienes eso? No importa. Yo no estaba. Pensé que llegaba tarde, así que fui a por algo de comer. Dos horas más tarde, Joe seguía sin llegar. Se hacía de noche y me estaba preocupando. Tenía que buscarlo. Quizá Joe ha hablado con Eddie en el Falcon. Vito, me alegro de verte. ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto. ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día. ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio, pero pasé. ¿Qué ha ocurrido? Henry es... Bueno, era estúpido. Traficaba con droga con los chinos. Sabía que estaba prohibido y lo pillaron.
Carlo le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema. Pero los chinos traicionaron a Henry y se lo cargaron en mitad del parque. ¡Mierda! No conviene hacer negocios con los amarillos. Pero aún es peor. Henry no trabajaba solo. Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown. Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci. Ya han empezado a amenazar a Vinci. Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello. ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro. ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días. Pues tienes suerte. Ahora Carlo está fuera de la ciudad, pero cuando vuelva... esto se va a poner feo. No jodas. Espero que no me estés engañando, Vito. Hey, Giuseppe, busco a Joe Bárbaro. ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Vito. Sí, Joe pasó por aquí. Genial, llevo buscándolo todo el día. ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no. No creo que lo supiese ni él. ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo, pero antes de terminar nuestra conversación, unos tipos se lo llevaron. ¿Qué? ¿Quiénes? Hombres de Vinci. Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él. ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé. ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda. ¿Pasa algo? No lo sé. Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci. Ya, Joe no parecía muy contento. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Será mejor que averigüe qué pasa. Espero que no sea grave. Buena fortuna, Vito. ¡Quieto! Quizás no te mate. Hola, colegas. ¿Qué pelotas tiene este tío? Yo también me alegro. No muevas ni un músculo. Vamos. Escucha al amable camarero y deja de joder, Vito. Primero, debo pedirte que tires lentamente tus armas al suelo. Nada de tonterías. El camarero tiene el pulgar más rápido de toda la ciudad, ¿verdad? No estoy armado. Vale. ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos. Busco a Joe Bárbaro. He oído que tus hombres lo trajeron aquí. Quizá. ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada. El señor Vinci no piensa lo mismo. Quería unas cuantas explicaciones y Joe se las está dando. Y ya que has venido, ¿por qué no te unes a ellos? ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres. Pero calma, la vista es maravillosa. ¿Qué tal, Joe? Esos capullos han ido a mear. Genial. ¿Pero puedes decirme por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci no ve lo que pasa delante de sus narices. Y cree que se lo puedo explicar. Idiota. La pareja feliz ya está aquí. Bienvenido, Vito. ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así. ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Primero el asunto de Leo. Luego se arma un follón en la ciudad. Los chinos, los negros, todos se pelean como lunáticos. Y ahora, esos cabrones amarillos amenazan con matarme. Está todo fuera de control. Soy muy viejo para esto. Así que me vais a decir qué diablos pasa aquí. Vamos, soy todo oídos. Señor Vinci, mire... no sé qué diablos está pasando. Créame. Yo y yo no tenemos nada que ver. Eso no es lo que quiero oír. Ya, bueno, ese es su problema. Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda. Pues qué pena. Por fin. Tenemos poco tiempo. Debemos hacer algo. Venga. Intentaremos romper la tubería. Venga, ayúdame, yo solo no puedo. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Otra uno, vez. Dos. Tres. Vito, me han jodido bien. Creo que necesito un médico.
Vale, vamos a llevarte al Greco. ¿Te ayudo? No. Ya puedo. ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruna. Vale. Al menos eso estará resuelto. Muy buenas tardes. Oh, ¿qué te ha pasado? Doctor, me han dado una paliza y estoy tosiendo sangre. ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí. ¿Quién? Se llama Antonio Balsamo. ¿Tony Balls? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo. No creo que pueda volver a caminar. ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre, tanta muerte. Es el modo de vida que habéis elegido. Un día se os acabará la suerte. Podríais ser vosotros los siguientes. Ya vale de sermones, Doc. ¿Puede atender a Joe? Sí, pero tendrá que esperar mientras curo a Antonio. Está bien, doctor. Muy bien, pasa. Arregla las cosas con Bruno, ¿vale? Y Vito, gracias. Claro. Mejórate. Tengo que ver a Bruno. ¿Tienes la pasta? Sí. Pues pasa. Tienes suerte. Estábamos a punto de irnos. Buenas tardes. ¿Tienes mi dinero? ¿O quieres ampliar el plazo? Aquí tienes. Debo admitir que esto me sorprende. Oí que tuvisteis algunas complicaciones. Pues sí. Me han dicho que Henry ha muerto. Lo lamento mucho. Isaac, cuéntalo. Así que vuestro pequeño negocio salió bien. Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale. Es que ha habido mucho jaleo en la ciudad. Los chinos creen que los italianos los han atacado. Así que van a por Vinci. Eso no es bueno, no es bueno. ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona, Bruno. No es asunto tuyo. Vale, gracias, Isaac. La deuda está saldada. No sé ni cómo te llamas. Vito. ¿Vito qué? Vito Escaleta. ¿Escaleta? Conocí a un Escaleta una vez. Pero debo decir que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él. Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él. Así que tú le prestaste el dinero a mi padre. ¿Tu padre? Ah, de tal palo tal astilla. Veo que no lo apruebas. Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti. Si necesitas un préstamo, ya sabes dónde estoy. Claro. No podía dormir. Todo estaba mal. Y las cosas iban a empeorar. Descubrirían la verdad tarde o temprano. Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci. Al principio no imaginé nada de esto. Soñaba con dinero, coches, mujeres, respeto, libertad. Supongo que más o menos conseguí todo eso. Pero también vino la cárcel. Miedo constante. Y la sangre de mis amigos. Me había librado durante un tiempo, pero mi suerte se acababa. Solo era cuestión de tiempo. Sí, diga. Soy Eddie. Mira, necesito que... A ver si acierto. Necesitas que vaya ahora mismo. Y armado. Por una vez no es así. Carlo quiere verte en el planetario.
¿Ha dicho de qué se trata? No. Será mejor que vayas cuanto antes. No conviene hacerle esperar. Adiós, Vito. Señor Skeleta, ¿quieres subir, por favor? Hola, viejo. ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya. Ahora. Tú eres... Es nuestro amigo, el señor Chu. Vale, ¿qué coño pasa? Esto va de ti, Vito. La has cagado, pero bien. Has provocado una puta guerra. No tengo ni idea de qué me hablas. No me jodas, chico. He olvidado más cosas del negocio que las que tú jamás aprenderás. La mitad de nuestros chicos han muerto, la mitad de los del señor Chu también. Y los federales no nos dejan descansar. Por tu culpa. Leo, oye... Óyeme tú. Si no fuera por mí, ya estarías criando malvas. Me vas a prestar mucha atención y me vas a hacer caso. Lo que hiciste en Chinatown fue por ese gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuando lo masacraron? Trabajaba para los federales. Era un puto soplón. Por eso la gente del señor Chu hizo eso. Y por eso los federales andan detrás de Carlo. Pero yo no me olvido de mis amigos. Cuidaste de mí y yo cuidé de ti. He pedido algunos favores. Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte. Vale, te escucho. Te vas a librar de Carlo. Nos harás un favor. ¿Y si me niego? Morirás. Frank y el resto de la comisión te quieren muerto. También el señor Chu. Para colmo, respondiste por un soplón. ¿Crees que Carlo lo va a dejar estar? Eres hombre muerto. ¿Cuándo? Ya. Cada minuto que esperemos se lo damos a los federales. Se ha refugiado en su observatorio. Sabe que pasa algo. Carlo Falcone puede ser muchas cosas, pero no es tonto. Vale. Para el coche. Recuerda, es tu última oportunidad. Hola, chicos. Vito, el jefe quiere verte. Bien, yo también quiero verlo. Una cosa, Vito. Me tienes que dar el arma. Vale. Toma. Mira quién ha venido. ¿Te mandan a ti? ¡Qué insulto! ¿Qué te han contado, Vito? ¿Que si me matas estás perdonado? ¿Crees que vas a irte de rositas después de todo lo que has hecho? Los imbéciles como tú no tienen en cuenta los detalles. Pero Joe sí lo entiende. ¿Verdad, Joe? ¿Qué coño es esto? Podría preguntarte lo mismo. ¡Qué curiosa es la lealtad, eh! En este negocio la amistad no existe. ¿No te lo explicó tu viejo amigo Leo mientras le chupabas la polla en Chirona? No eres más que un puto títere, Vito. Siempre lo has sido. ¿Cuándo vas a entenderlo? Joe, tienes que confiar en mí. ¿Crees que me importan los federales o esos viejos cabrones de la comisión? Te están utilizando. Igual que te utilizó Clemente. Igual que yo te utilicé. Lo mismo que te utilizó ese traidor de Henry. ¡Respondiste por esa mierda! ¡Lo metiste en mi casa! Y ahora, gilipollas, vas a pagarlo caro. Adelante. Si vas a disparar, hazlo ya. ¿A qué esperas? Vito. Carguémonos ese capullo. Recuerda lo que hablamos, tres. Joe. ¿Vas a echarlo a perder? ¡Ya! Dos. ¡Ya! ¿Sabes una cosa, Carlo? Me he tirado los últimos 10 años matando gente. Maté por mi país. Maté por mi familia. Maté a todos los que se interpusieron. Pero esta vez...
es por mí. ¿Qué? Hijo de puta. ¿Qué coño es esto? No pasa nada. ¿Ya está? Hecho. Muy bien. Esto habrá que celebrarlo. Venga, vamos al burdel. Me parece bien. Acompáñame, Vito. Tenemos que tratar otros asuntos. Muy bien, allí nos vemos. Vale. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué coño ocurre? ¿A dónde llevan a Joe? Lo siento. Joe no era parte del trato. ¿Qué coño? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Va todo bien, cielo? Freddy's, dígame. Soy Joe. ¿Está Henry? Hola, Joe. No, Henry no está. ¡Mierda! Pero Luca te está buscando. Espera. ¡Bárbaro! ¿Dónde estás? En casa. Escucha, acaban de detener a Vito. Por eso... ¡Mierda! ¿Ya? ¡Cállate y escucha! ¿Recuerdas lo que Vito hizo con los cupones de gasolina? Acabamos de oír que alguien ha decidido chivarse. ¿Quién fue? Un tipo que trabaja en la gasolinera de tu barrio. Voy a colgármelo. De eso nada. Vas a enviarle un mensaje ahora, para que sepa quién está jodiendo. Si termina en una silla de ruedas, vale, pero no lo mates. No llames la atención, ¿entendido? Sí, vale. Ojalá. Búscame cuando termines. ¡Joder! Mierda, ¿dónde coño están mis pantalones? Anoche te oí con esa prostituta. Debería llamar a la policía. Te mueres de envidia. Ah, en tus sueños, amigo. Más bien en mis pesadillas. Tenemos que hablar. ¿Te parece bien? ¡Ah, mierda! ¡Ven aquí, desgraciado! Intentémoslo. ¡No fui yo! ¡Lo juro! ¡Fue Stan! ¡Por favor! ¡No fui yo! ¡Yo no le he dicho nada a nadie! ¡Tienes que creerme! ¡Fue Stan! ¡Él es el que compró los cupones! ¡Lo juro! Mira, colega, no me vengas con cuentos. ¡Es cierto! ¡Fue Stan el que habló con la poli! ¡No yo! ¡Lo juro! ¡Por favor! Vale, supongamos que te creo. ¿Dónde está ahora Stan? Ha acabado su turno. Va hacia la estación de tren a coger el de las 5 en punto hacia Birkland. No volverá hasta que tenga que testificar. ¿Sabes lo que ocurrirá si me estás mintiendo? ¡Stan! ¿A dónde vas? ¡Mierda! Quiero que me escuches atentamente, Stan. Te irás de aquí esta noche. No vas a volver jamás. Bien. Pero eso no cambiará nada. ¿Qué coño quieres decir? Nada. Te quedan 9 dedos buenos. ¿Quieres que sea noche? Hay otra persona. Alguien que sabe más. No solo lo del robo de la OAP. El fiscal dijo que va a detener a todo el mundo. El fiscal va a por ti. Va a desbaratarte toda la operación. ¿De quién se trata? Ni idea. ¡No lo sé! Lo tienen a salvo en algún sitio. Supongo que yo no era tan importante. No, no lo eres. Ahora mueve el culo.
Tienes que coger un tren. Sal de ahí, ¿quieres? Soy Joe. Pásame con Luca. Sí. Anda por aquí. Es bárbaro. Joe, ¿ya está? Sí, pero hay alguien más. ¿Qué quieres decir? El mecánico ha dicho que el fiscal tiene a alguien. Alguien que va a acabar con toda la operación. ¡Puto Maceo! ¿Lo sabía? ¿Quién coño es ese? Rich y Maceo lo pillaron el mes pasado, el tío retrasado. Pero podría acabar con todos nosotros. ¡Joder! Bueno, atiende. Vas a averiguar dónde lo tienen. Da igual cómo. Cuando lo hagas, asegúrate de que no vuelva a hablar nunca más. ¿Entendido? Por supuesto. Oye, ¿sabes algo de Vito? Encárgate de Maceo. Nos ocuparemos de Vito. ¡Mierda! Toma, te he traído un café. Gracias. Me estoy congelando aquí fuera. Te dije que te abrigases, ¿no? Oye, llevamos puesta la misma ropa. Solo que yo estoy aquí fuera, mientras el canario está dentro cómodo y calentito. ¡Venga! ¿A qué coño estáis esperando? ¡Disparad a ese cabrón! Se supone que tenéis que protegerme, ¡joder! Oye, ¿quieres discutir con el jefe, Henry? Suponía que no. Tú solo preocúpate de tu pierna. Venga, hasta luego. ¿Y bien? Hecho. Vale, buen trabajo. ¿Esto qué va a pasar con Vito? Tiene el mejor abogado de la ciudad. Saldrá pronto. Por sus crímenes contra la gente de esta ciudad y de este gran país, este tribunal lo sentencia a 10 años... en una cárcel federal. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Pero qué coño? Dijiste que se libraría... ¡Primero baja la puta voz! Segundo, hablaremos de ello mañana. ¡No hoy! Vete a casa. Y vuelve mañana por la mañana, ¿entendido? Sí, pues vale. Estúpido hijo de puta. ¿Quién coño llama ahora? Sí. Joe, escúchame. Henry, ¿te enteraste de lo de Vito? Ese pequeño mamón dijo que se iba a ocupar de todo y entonces va... ¿Puedes cerrar el pico y escucharme? Mira, lamento lo de Vito. No he podido hacer nada, pero tienes que escucharme. Has entrado en la lista negra de Luca. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que van a matarte! Así son las cosas, Joe. Has debido de joderle bien. Probablemente tendrás unos 5 minutos hasta que sus chicos aparezcan. ¿Sí? Que vengan. ¿Qué coño me importa? ¿Qué vas a hacer, tipo duro? ¿Matarlos? ¿Y entonces qué crees que ocurrirá mañana? Mira, tienes 2 opciones. O te largas de la ciudad, o te quedas y mueres. Y yo, lo que hiciste por mí en la destilería. Estamos en paz. Tienes muchas pelotas al volver por aquí. ¡Eh! ¡Pero fíjate! ¡Dios, no has cambiado nada! ¿Pero qué coño llevas puesto? ¿Hablas de mi disfraz? Sí, es tan sutil como una patada en los huevos. Vale, vale. ¿Qué tal está mi casa? Te lo dije por teléfono. Tal y como la dejaste. Toma las llaves. ¡Genial! ¿Y aquel trabajo del que hablamos? Tranquilo, últimamente tengo trabajo de sobra para los dos. ¿Qué, te llevo? Nah, gracias. Ya me las arreglaré. Bien hecho, Joey. Oye, descargamos esta mierda y nos vamos a la ciudad. Quiero presentarte a un amigo. Así que ahora Vito está en Chirona y yo tengo que mirar hacia atrás cada 2 segundos. Lo sé, me lo habían contado. Pero mira, Tony ha respondido por ti y hoy te has portado bien, te diré.
Si sigues trabajando así y no te metes en líos, hablaré con los chicos. Intentaremos hacer algo para conseguirte un pase. ¿Un pase? ¿Qué es eso? Un pase. Significa que no tendrás que preocuparte por los tipos de Clemente. ¿Qué me dices? Muy bien, brindemos. Ven aquí, cabronazo. ¿Dónde está la llave de la caja? Será mejor que hables mientras puedas. Manténlos ocupados. Ya casi está. Dile algo, que venga a vernos. No es que sea escrupuloso ni nada. Es que no quiero estropear otro traje bueno. No te lo crees, mujer. Mira quién está. ¡Joder! ¡Maldita sea! ¿Cuántas veces hay que decírtelo? ¿Cuántas veces? Hay que comprar pinzas buenas. ¡No esta puta mierda barata! ¿Quién es este? Es Joe, el tipo del que te hablé. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Joe? Mis chicos, Eddie Balls, dicen que has trabajado bien para nosotros. Mira, tengo más encargos para ti. Si los haces bien, tendré una buena charla con ese mamón de Luca Gurino. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bien, ahora discúlpanos. Este inútil y yo tenemos trabajo. Vale, hasta luego, chicos. Venga, vamos. Tú excavarás el agujero. Muy bien, entra ahí y ocúpate de ellos. ¿No vas a ayudarme? Alguien tendrá que quedarse aquí por si vienen más. Mira, ocúpate de esto y yo me ocuparé de ti. Te doy mi palabra. Venga, muévete. Gran error, gilipollas. Si solo supieras lo que Carlo va a hacer.